Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. En Sion, la alarma en mi santo monte. La trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo al Sena la muerte, al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel por fin ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él será águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel por fin ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él será águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino como vive. La trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello, y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo en sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén,
detrás de él quedará un desierto a su lado. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él se va al día volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él se va al día volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino como dice. Trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. En el día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel del Señor ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Eres la piedra cortada sin mano, un reino incomodible. Aleluya. Dios nos ha abierto su palabra, como él lo prometió. Siete truenos están impartiendo, que de rapto a la novia. Ya no hay misericordia para este mundo, por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, mi investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, mi investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. La reina Vasti rechazó las siete voces del Rey, por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al Rey fue escogida, por ese ser llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, la investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey.
temor ha descendido y investiga sin juicio, tomado lugar la ira del cordero. Será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. Ha abierto su palabra como él lo prometió. Siete truenos están impartiendo fe de rapto a la novia. Dale misericordia para este mundo por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, investiga sin juicio, ha tomado lugar la ira del cordero. Será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investiga sin juicio, ha tomado lugar la ira del cordero. Era sobre los que han rechazado las siete voces del rey. La reina vació y rechazó las siete voces del rey. Por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron para tomar su lugar, para tomar su lugar. Y la que agradó al rey fue escogida, por este ser llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, y investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, y investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. Allá en Cades Barnea, Satanás trabajó para que se admire al cananeo sus obras. En los días del primer éxodo, allá en Cades Barnea, Satanás trabajó para que se admire al cananeo sus obras. Los 10 espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la promesa. Los 10 espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas Josué y Caleb clamaron: no temáis, subamos hacia nuestra tierra. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, temerá mi corazón.
Satanás trabajó para que se admire a Goliat y su ejército. En los días de David, cuando Saúl reinaba, Satanás trabajó para que se admire a Goliat y su ejército. Saúl y sus soldados recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Saúl y sus soldados recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Mas Jacob clamó: no temas, hay que quitar el oprobio de Israel. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército contra mí, no temerá mi corazón. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y cómelo. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo
mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Mi quien nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Uno está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos del plan de redención. La unión de Ruth con nuestro gran voz, el hijo se llamó Bet, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos el plan de redención. La unión de Ruth con nuestro gran voz, el hijo se llamó Bet, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb una multitud cayó. Los pies decían hay gigantes. Subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jireh es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Un nombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él ese para llegar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los sellos el plan de redención. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Primeramente vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso día y por la existencia de habernos enviado en este último tiempo. Nuestra existencia. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos ante tu presencia con humildad, con reverencia, sabiendo de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo, eternidad, de donde fuimos venidos, Padre. Y mientras estamos aquí en esta tierra, Señor, peregrinando, Señor, permite conocer todo tu palabra, mensajes que has enviado en cada tiempo y sazón, oh Padre, porque de esa manera tú lograste captar a gente predestinada en cada tiempo, Padre. Y sabiendo además que en cada 2000 años sucedieron eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2000 años, desde Noé hasta Jesús, 2000 años, y desde Jesús para acá, 2000 años más, y aparentemente que nada ha sucedido, ¿no, oh Padre amado? Ya ha sucedido algo muy importante, Señor, la segunda venida de Jesucristo. Oh Padre amado, pero primero tuvo que venir un mensajero, Señor, para revelar todos los misterios. Y una vez que estuvo el profeta mensajero gentil aquí en esta tierra, en este tiempo, tú enviaste Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Y cuando él estuvo en la cena, Señor, primero revisó la Biblia y estaba sucediendo primera de Tesalonicenses 4:16 que el mismo Jehová, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo de los cielos, oh Padre amado. Entonces, el profeta en la escena estaba sucediendo ahora mismo, dice, la primera etapa de la segunda venida, que es voz de aclamación. ¿Y cómo fue desarrollando toda la Biblia nuestro profeta? Razón que en Apocalipsis 5 el libro estaba cerrado y Apocalipsis 10 ya está el libro abierto. Porque dice, siendo el ángel Juan, el tipo de la novia, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan que yo lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y dice Juan, y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Oh, Padre amado, entonces Apocalipsis 10:7-10, ya está el libro abierto. Juan mismo dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y dice Juan que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces Apocalipsis 17 entró en la escena. Y hoy estamos viendo nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh, amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por ese entendimiento que tú nos has dado. Enviaste la unción del águila en este último tiempo. Y en esta tarde queremos seguir alimentando, Señor, como águilas, de esta comida exquisita, esta comida especial, oh Padre, muchas gracias. Iniciamos, Señor, este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar
con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de diciembre del año 1963. Y continuando con la lectura, nos corresponde el párrafo 68 y vamos a formar el cuadro, vamos a regresar un párrafo. En el 67 dice, aquello le dio esa gran victoria un día cuando él vio a Israel todo acorralado. Vean, Israel había estado escuchando todos los credos y demás cosas. Ellos tenían todo, iban todos a la iglesia. Todos habían sido circuncidados. Todos iban donde el sacerdote y recibían la bendición antes de ir a la batalla. Pero cuando llegó la confrontación de lo sobrenatural, eran cada uno cobardes, porque vieron que había oposición. Y no tenían la audacia. Ellos no tenían lo que podríamos llamar hoy en día la expresión callejera. Ellos no tenían el ve a agarrarlo. Faltaba algo. No podían salir y hacerle frente a ese gigante. ¿Por qué? Pero todos ellos habían sido bendecidos por el sacerdote. Ellos tenían las bendiciones santas sobre ellos y se habían arrodillado y probablemente habían sido ungidos con el agua bendita y lo que fuera. Y allí estaban todos de pie allá. Pero cuando la oposición era tan grande, ellos no tenían el brío. Allí estaba Saúl, el supervisor general u obispo, parado allí, cabeza y hombros por encima de su ejército. 68. Y él hizo un reto. Goliat lo hizo y dijo, si yo lo mato a él, entonces ustedes nos servirán a nosotros. Pero si él me mata, entonces nosotros le serviremos a ustedes. Pero la oposición era demasiado grande. Él tenía dedos de 14 pulgadas. Eso sería una mano de 28 pulgadas de ancho. ¡Miren qué mano tenía! Su rodillo de telar era la lanza que llevaba. Y piensen en lo grande que sería su cabeza. Sería más o menos como una bañera. Y habría un casco de 1 o 2 pulgadas de espesor de bronce colgando sobre su cabeza. Fíjense en la armadura. Las piezas de su armadura eran como una de esas celosías, o sea, para que pudiera respirar y moverse. Y así era como funcionaban esas armaduras. Con esa gran cota de malla que le colgaba, lo cual podría haber pesado unas 100 libras o 200 libras de bronce que colgaba sobre su pecho, con un rodillo o lanza en su mano, tal vez unos 35 pies de largo. Lo que el enemigo puede hacer cuando piensa que tiene la ventaja sobre usted. Lo que él piensa que puede hacer. ¿Cómo se jacta? Los días de los milagros han pasado. No puedes ganarte nada con eso. Párrafo 68. Pero allí llegó un hombrecito de rubio. Parece que no había tenido ninguna experiencia teológica. Pero tuvo una experiencia de que Dios aún sigue siendo Dios. Dios cumple su palabra. Y ahí llegó él. Y Saúl dijo, espera, yo te daré una licenciatura en letras. Le puso su casco. Y por poco lo aplasta. Él no sabía nada de eso. Dijo, yo no sé nada de este tipo de cosas. Dijo, yo no conozco eso. Pero una cosa sí sé, y es que tiene usted miedo de ir a luchar contra ese gigante, ¿eh? Ustedes están aquí y se llaman a sí mismos las iglesias, la iglesia del Dios viviente, y permiten que ese incrédulo incircunciso se pare allí y se jacte de esa manera. Dijo, yo iré a pelear con él. Hoy en día necesitamos hombres como ese, hombres que han tenido una experiencia. Párrafo 70. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo el pequeño David de Belén? Salió allí a luchar contra el gigante. El gigante lo maldijo en el nombre de sus dioses. Dioses, plural. Lo maldijo en el nombre de sus gigantes o sus dioses. Y salió allí y dijo,
Hoy te levantaré con la punta de mi lanza y colgaré tu cadáver allá arriba en el árbol para que las aves se la coman. Él dijo: Tú vienes a mí como un filisteo, en el nombre de un filisteo, o con una armadura y una lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué era? La palabra. La palabra. Yo vengo a ti con la palabra. Dijo: Hoy te cortaré la cabeza de tus hombros. Ese gigante se echó a reír y salió contra él. Y David no retrocedió. Él también salió contra él. Había un solo lugarcito y Dios dirigió esa roca. Párrafo 71. David, estando allá como un fugitivo, estaba pensando en eso. ¿Cómo había sido esa gran victoria? Y entonces debe haberse puesto a pensar en los salmos. ¿Cómo es que a veces él se recostaba por allá en las montañas y meditaba en Dios? Él dijo que había atado sus mandamientos sobre la cabeza, la cabecera de su cama y a sus dedos y a donde quiera que iba. A Jehová he puesto siempre delante de mí, siempre, y no seré conmovido. Él mantenía a Dios por delante. Y las grandes victorias que él tuvo. Cuando se inspiraba tanto siendo un salmista, él se levantaba de un salto y agarraba su pluma y escribía los salmos y las cantaba. Él entraba en el espíritu y danzaba y danzaba y danzaba en el espíritu. ¿Cómo es que él se perdía en el espíritu y danzaba en el espíritu al escribir estos salmos? Y debe ser así que escribió los distintos salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Oh, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y mientras pensaba en esas cosas, debe haber sido un día caluroso, tuvo sed, tenía calor y estaba sudando. Podía ver hacia el valle desde la cima de la montaña. Estaba en el lado este, o al oeste, o el lado este, es decir, de la ciudad. Cuando miró hacia abajo y vio a todos esos filisteos allí, miles de ellos acampados alrededor, y vio aquel pozo antiguo del que una vez había bebido. Oh, él comenzó a recordar una mañana cuando agarraba sus ovejas y salía para darles de comer y pasaba junto a este pozo antiguo, porque era un lugar excelente donde había agua. Y entonces él iba allí y bebía agua y bebía y dejaba que sus ovejas bebieran. ¿Cómo es que era allí en Belén donde él abrevaba las ovejas? Allí es exactamente donde Dios abreva a sus ovejas hoy nuevamente. Allá en Belén, su agua fresca. Párrafo 73. Él clamó: Si yo tan solo pudiera beber nuevamente de ese pozo. Ya voy a terminar, escuchen atentamente. Si tan solo tuviera un trago de agua, clamó dentro de sí. Si tan solo pudiera tomar una vez más de ese pozo en Belén. Sus deseos eran un mandamiento para los que le amaban. Recuerden, su alma clamaba por un trago de esa agua. Y aquellos que lo amaban, su menor deseo era una orden. Se nos dice que tres de esos hombres se reunieron, hombres tremendos. Uno mató a 800, él solo. El otro saltó a un foso y mató a un león. Uno tomó un palo y le tumbó la lanza de la mano a un egipcio. Lo mató con su propia lanza y se paró en un campo de lentejas así y mató a 300 a su alrededor. ¡Hombres tremendos! Ellos eran gentiles. Miren de dónde venían. Párrafo 74. David aquí es un tipo de Cristo. Belén, porque Cristo es el hijo de David. Ahí está él parado allí, clamando por un trago de esa agua. Y como dije, su deseo era una orden para aquellos que le amaban. Tres de esos hombres sacaron sus espadas y pelearon a través de 15 millas de hombres hasta llegar a esa ciudad. Mientras que otros peleaban manteniendo. Ellos eran valientes hombres de guerra, esos filisteos, el doble del tamaño de ellos, algunos de ellos. Pero eran hombres valientes que podían pelear.
Uno de ellos mató, se paró y solo mató a 800 hombres a su alrededor en un solo día. Ellos eran grandes hombres que confiaban en Dios. Ellos tenían fe en su líder y se abrieron camino a espada hasta el final. Y mientras unos peleaban, el otro agarró una cubeta de agua y se abrieron camino de regreso a través de otros 15 millas de hombres y se lo trajeron para que bebiera. Aquí Cristo está representado en esto, tanto en rey como guerrero, porque Él abrió su camino, Él rompió las líneas enemigas de la muerte. Él rompió las líneas enemigas para que así nosotros pudiéramos tener vida eterna, las aguas de vida eterna. Él pasó incluso por la muerte y tomó la muerte sobre sí mismo y sufrió la muerte y regresó para que nosotros podamos tener vida eterna. Él es tanto rey como guerrero. Nosotros no vencimos. Ya está vencido. Nosotros no vencimos la muerte. Él venció la muerte por nosotros. Él es nuestro David de este día. Él venció la muerte, el pan y agua de Belén. Párrafo 76. Belén era el centro. Ustedes historiadores saben eso, que era el centro. Era una gran región de trigo allí debido a la irrigación y otras cosas. Ellos podían tener grandes cosechas de trigo. Y también es donde hay mejor agua. Era el centro del pan y el centro del agua de Palestina. Y hoy en día, no importa cuántas organizaciones tengamos, ni cuántos supuestos hermanos y que pudieran serlo, pero aún así Cristo es la Belén de los creyentes. Él es el lugar de pan y agua. Metodista, eso es bueno para ustedes. Eso es bueno para ustedes, bautistas, ustedes pentecostales y para los demás. Hay un solo lugar y es Belén. De allí es de donde viene el pan y el agua de vida. Sí. Párrafo 77, por último. Hoy Él es nuestro pan, el pan y agua de Dios para nosotros. Él es el centro, el único lugar donde usted pueda venir a buscarlo. Es de Él, la casa de Dios en la persona de Jesucristo. Nuestra Belén, pan y agua de vida eterna. Y Él es el Verbo hecho carne. Aquí está la palabra, el pan y el agua de vida. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo hace a Él, nuestra Belén, nuestro lugar de pan y agua, el único lugar de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 14 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 78 al 87. Hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, ¿Por qué la pequeña Belén? Párrafo 78. Fíjense en David. Al obtener el agua, no se la bebió. Él dijo, Dios me libre. Esta es la sangre de estos hombres que arriesgaron sus vidas al ir allá y traerle a él de beber. Miren, él la derramó sobre la tierra como una ofrenda voluntaria hacia Dios. Amén. Varones y hermanos, eleven su fe ahora por un momento. Él rehusó beberla. La derramó sobre la tierra como una ofrenda voluntaria hacia Dios. ¿Cuán apropiado es eso de Juan 3:16? Cuando Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesús, el príncipe de vida, vino aquí, no tenía que morir. Él mismo venció la muerte y derramó la sangre de su propia vida sobre la tierra, amén, como una ofrenda por el pecado. Él es nuestra roca herida sobre la tierra, su preciosa sangre dada por Dios. Oí que alguien decía la otra noche en un mensaje, dijo que ellos habían venido a
Creo que fue Billy Graham anoche, lo estaba mirando cuando dijo que fue a Israel y que fue a Palestina y dijo, yo vengo para creer en vuestro pueblo, algo por el estilo. Y yo ciertamente lo admiré cuando él apareció en ese programa mundano anoche. Muchos de ustedes rechazaron al hombre por hacer eso, pero miren, él allí estaba delante de toda la nación y nunca se retractó. Se paró exactamente en lo que él creía. Y yo ciertamente lo admiro por eso. Y él dijo, yo fui a Israel y les dije, yo adoro a uno de vuestros hijos. En otras palabras, de esta manera. Yo pensé, Billy, eso es maravilloso. Me gustaría ver ese poder dado por Dios que tienes y pararte allí en medio de todo ese encanto de Hollywood y dar un testimonio para Jesucristo. Pero él no era judío. Jesús era Dios, no judío. Recuerden, la célula de la sangre proviene del sexo masculino. Y él no era un hombre ni judío ni gentil. Él era Dios creado en carne. Nosotros no somos salvos por la sangre de un judío o sangre de un gentil. Somos salvos por la sangre de Dios. Él era Dios, nada menos. Él no era judío ni gentil. La sangre creadora de Dios en él. Nosotros llegamos a ser, si él era judío o gentil, todos estamos perdidos. Él era Dios encarnado, ¿correcto? 80. Yo no adoro a un judío. Yo adoro a Dios cuando adoro a Jesucristo. Yo no adoro a alguna ficción o algún tipo de algo histórico. Yo adoro a Jesucristo, la presencia de Jesucristo hoy mismo, lo cual es su palabra, que es manifestada en esta edad. En cada edad Dios asignó su palabra desde el principio y cada vez en cada una de esas edades que pasaron, Dios envió un profeta ungido para esa edad. En los días de Noé y los días de todos los demás cuando él hizo las promesas. No me importa en qué clase de condición entra la iglesia, él siempre hace eso. Él envía a un hombre ungido, pues la palabra del Señor viene a los profetas. Y allí se paró él, cada profeta, y fue condenado por las organizaciones de aquel día. Pero él se paró en la palabra e hizo que la palabra viviera. Jesús fue la plenitud de la palabra de Dios, porque él era la plenitud de la deidad corporalmente y en él habitó la plenitud de Dios. Dios vivió en Jesucristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, ni judío ni gentil, sino Dios. Allí estaba él, haciéndose a sí mismo. ¡Qué apropiado! Y la propia sangre de Dios tuvo que ser derramada sobre la tierra, desde la sangre inocente de Abel y así sucesivamente, para redimirnos a nosotros. Él no se quitó su propia vida, no retuvo su propia vida. Él dijo, Padre, ¿es posible que esta copa pase de mí? Pero sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se sometió a la palabra. ¿Amén? Hoy en día nosotros podemos hacer lo mismo. Usted puede tomar sus credos, tomar su esto y aquello, e ir a donde quiera con ello. Pero usted puede decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Regresen a esa palabra de Dios. Tomen su oropel y la Navidad y hagan con ella lo que quieran. Pero denme a Jesucristo en mi corazón, no importa lo humilde que sea y que la gente se ría de ella o lo que sea de ella. Observe su naturaleza y vea si hace como él hizo. Si no lo hace y si no cuadra con esta palabra, deje eso quieto. No es Cristo, porque Cristo es la palabra. Amén. Ahora,
Vemos lo apropiado que fue nuestra roca, herido, su sangre, vida, derramada sobre la tierra, una expiación por el pecador. Nuestra Belén, agua, pan y vida, ofrecida para limpiarnos a nosotros, pecadores inmundos. Oh, amigo mío, pecador, ¿cómo puede usted rechazar tan insensatamente semejante ofrenda? Cuando Dios dio a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo entra usted en Él? Por un espíritu somos todos bautizados en una Belén, la palabra de Dios, lo cual es Cristo manifestado para esta edad. Y cada promesa que la Biblia da para esta edad, Él está esperando que se levante un profeta en la escena para manifestar eso. Él lo prometió según Malaquías 4. Será hecho. No importa que la gente piense que es una locura, será hecho de todos modos. Dios lo dijo. Él es capaz de estas piedras. Nuestro credo no lo recibirán. Si nuestras iglesias no lo reciben, Dios puede volver al establo, puede ir a donde quiera que él desee, pero habrá alguien que se parará por esta palabra hablada para este día. Alguien tiene que manifestarla, amén. No será un grupo, tampoco nunca lo fue, amén. Oh, hijos guerreros, mientras termino, yo no quiero retenerlos aquí demasiado. Ya voy a terminar, si el Señor lo permite. Faltan 5 minutos para las 11, o 6 minutos, mejor dicho, noten. Oh, hijos guerreros, ustedes hombres aquí que reclaman ser hijos, ¿sabían ustedes lo que David representó? David representó a Cristo. Él fue. Cristo era el hijo de David. Ahora escuchen, ya para terminar. Aquellos guerreros gentiles, muchos de ellos, noten que ellos venían de todas partes, pero ellos sabían que ese fugitivo estaba ungido. Ellos sabían que David había sido rechazado por su propio pueblo, pero sabían que la unción estaba sobre él. Ellos lo podían ver, por lo tanto, se paraban a su lado, vivieran o murieran. Ellos eran hombres valientes. No importaba cuánto el mundo exterior no lo creía. Su propio pueblo lo echó fuera. Ellos no querían tener nada que ver con él. Saúl lo corrió. El jefe de la denominación lo echó fuera y no tenía nada que ver con él. El consejo lo echó fuera y él se convirtió en un fugitivo. Él tuvo que irse a donde pudiera. Allí estaba él en las montañas. Pero allí había un grupo formado de hombres gentiles y demás que miraban a ese hombre y sabían que él iba a ser rey. Así es hoy en día con los verdaderos soldados valientes de fe. De esa palabra, que saben que la palabra promete que Jesucristo regresará. Nosotros no estamos interesados en millones de dólares de estos millones de dólares de aquello. Yo estoy interesado en el regreso de Cristo Jesús, o hijos de Dios guerreros. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo están ustedes parados hoy? Cuando vemos que la Biblia predice que hoy él es un fugitivo, echado de su iglesia, echado de las organizaciones, y ustedes lo saben. No hay por qué decirlo de otra manera. Es la verdad. La Biblia dice que sería de esa manera. Salgan de esa marca de la bestia. 85. Miren a estos hombres. Ellos desenvainaron sus espadas. ¿Qué era? Su deseo era un trago de agua fresca. David. ¿Qué tipo hoy de Cristo? Nuestro David. Nosotros sabemos que él es llamado un santo rodador. Es desechado a un lado. Un fanático en todo. Rechazado por las iglesias. Ellos ya tienen sus creencias y cosas trazadas en esta Navidad, como lo hicieron en la primera.
Sabemos eso, pero también sabemos que esta palabra siempre permanece fiel y tiene que ser cumplida. Y el deseo de Cristo es que hombres, guerreros, se paren firmes. Amén. 86. Vengan y párense conmigo a mi lado, los que están en un lugar terrible. Yo hago un reto en este día. Estas cintas van por todo el mundo. Yo reto a un hombre, a algún guerrero que ama a Jesucristo, que sabe que estas cosas tienen que ser cumplidas hoy, hermanos. Vengan y párense a mi lado y saquen la palabra de Dios. Olvídense de esas cisternas secas y denominaciones estancadas en las que están viviendo. Saquen la palabra fresca de Dios y démosle a Jesús un buen trago de agua fresca pentecostal. Ese es su deseo hoy. De nuevo al Pentecostés original, de nuevo a la palabra. Está profetizado que así lo haríamos. En Malaquías capítulo 4, hacer volver la fe de los hijos a los padres otra vez. ¿Quién se parará en esta mañana? 87. Al igual que David, nosotros sabemos que David está llegando al poder. Jesucristo va a conquistar el mundo. Él es heredero de la tierra. Él va a ser rey sobre la tierra. Hoy es rechazado. Es un fugitivo entre su pueblo. Por supuesto, él es un fugitivo para el mundo. Siempre lo fue. Pero hoy, él es un fugitivo de su propia iglesia. Ellos lo rechazan. Ellos aman sus credos y a sus grandes dignatarios en vez de la palabra. No le permiten manifestarse. No dejan que él sea predicado en su poder. Se han separado de ella. Así como dice la Biblia que harían en Apocalipsis 17. ¿Qué están ellos haciendo? Están yendo allí hoy. Y todos están entrando a este concilio de iglesias. El catolicismo y el protestantismo uniéndose, formando la marca y la imagen de la bestia. Y los protestantes tragándoselo, los pentecostales en todas partes. Dignatarios yendo a Roma de los pentecostales. Y al volver dijeron, un lugar sumamente espiritual. Y en Texas y en otros lugares se están abriendo para mayor entendimiento. Y por las difusoras y cosas, y a la vez sabiendo que le han inyectado credos a esta palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Tura. Continuamos. Mensaje. ¿Por qué en la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de diciembre del año 1963. Para continuar con la lectura, en los párrafos 88 dice, ¡oh, habitantes de Belén! ¡Aleluya! Llamo a hombres, guerreros que no tienen miedo. No me importa si hay 800 parados en un lado y 10,000 por el otro. Yo quiero guerreros que vengan conmigo y hagan un agujero a través de esta línea de filisteos incrédulos que el Concilio Mundial tiene acuartelados alrededor de la palabra de Dios, tratando de hacer credos y alimentar a la gente. Hay un pozo, hay una fuente abierta en la casa de David, Belén, para el pecado y la impureza. Hermano, pecado es incredulidad en su palabra. ¿Qué guerrero puede ver el milenio viniendo? ¿Qué guerrero puede ver a este gran Espíritu Santo venir en la forma de Jesucristo, el cuerpo literal de Cristo, para tomar el mando otra vez? Párense conmigo. Párense a mi lado. Hagamos un agujero a través de este credo denominacional. ¡Entremos allí! Él está clamando por un buen trago de agua fresca pentecostal, del Pentecostés original, no un montón de alboroto, gritería, algarrabia. Aquí me refiero a un verdadero bautismo del Espíritu Santo que produce la vida de Jesucristo de nuevo en la persona. Perdónenme si les herido. No, no lo hagan. Yo estoy haciendo esto en el nombre del Señor Jesús. ¡Regresen! ¡Párense ustedes varones valientes que vean a David parado allá! Jesucristo, un fugitivo de su iglesia, expulsado por sus credos. Hay una fuente fresca fluyendo allá. ¡Amén!
Hay poder para hacer que esta palabra viva de nuevo. Está profetizado que acontecerá en este día. Dios dijo que sucedería. Tiene que suceder. Ustedes jamás lo lograrán en el ejército en el que están ahora. Pentecostés, te has aislado así con las demás organizaciones, desmenuzando la cosa y resulta en un credo. ¡Oh, hombres de Dios! ¿Dónde está esa espada? Nuestro Señor desea un trago fresco. No me importa si se trata de vida o muerte. Cortemos a través de esta cosa. Es tan difícil pararse uno solo. Estoy llamando a hombres para que se paren a mi lado, a que se paren con la palabra. Lo que esa palabra diga, háganlo exactamente de la manera que dice la palabra. No me importa lo que diga más nadie, manténganla de esa manera porque eso es lo único que cortará. Vayamos a Belén, el agua verdadera de Dios. El que permanece en mí y yo en él, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, permaneciendo, no simplemente saltando de un lugar a otro y cambiando su tarjeta de compañerismo de la unidad o una dualidad y a una trinidad y de nuevo a la presbiteriana o luterana. Si vosotros permanecéis en mí y él es la palabra, mis palabras permanecen en vosotros. No tengan temor de 800 u 8 millones. Yo estaré a tu lado. Yo deseo beber de ese pozo nuevamente. Amén. Párrafo 91. Dios va a tener un pueblo que beberá de ese pozo. ¡Aleluya! Ustedes pudieran pensar que estoy loco. Y tal vez lo estoy. Entonces estoy loco por Jesucristo y su palabra. Si tengo que ser llamado loco, que me llamen loco por su palabra. Yo nunca he estado en contra de los hombres en esas organizaciones. Yo estoy en contra de ese sistema que está prohibiendo la palabra. Guerreros, cortemos, párense a nuestro lado, vayamos a ese pozo. Él es nuestra Belén. Estas cisternas viejas, el Concilio Mundial de Iglesias, organizándose ahora, restauremos la palabra fresca de Dios, no una denominación. No tomemos un credo. Esas viejas cisternas estancadas que cayeron hace 40 años, 20 años atrás, hace 30 años o incluso el año pasado. Yo quiero la palabra de Dios que fue prometida para hoy. Esa es la bebida que Él quiere que yo tenga. Esta palabra hoy es una pequeña Belén, es rechazada. Yo sé que es como usted piensa, bueno, si mi... Sí, es cierto. Ellos pensaron que él debía haber nacido en Jerusalén. Pensaron que él debía nacer donde estaban sus cabezas denominacionales. Pero él ignoró todo aquello. Él vino al nombre de Belén porque eso es lo que él era. ¡Aleluya! Él no viene por metodistas, bautistas, presbiterianos o pentecostales. Él viene por la novia, Jesucristo. Eso es por lo que él viene. Pudiera parecerles extraño. ¡Pero créanlo! Párrafo 93. Vean, estos tipos, ellos no pueden venir de otra manera sino por la palabra. Ese es el único lugar donde él podía nacer, allí en esa Belén. Es por eso que tenía que ser eso, ese lugarcito humilde. De esa manera es que tiene que ser esta mañana. Tiene que ser de la misma manera por la palabra prometida. ¡Sí, Señor! El concilio filisteo de iglesias ya se está organizando. Están acampados por todas partes alrededor de nuestro Belén. Alrededor de esta Navidad están acampados. Por allí, en todas partes. Todo está decorado con oropel mundano. Oh, nosotros traeremos la paz mundial. El Papa Lutero, Juan, o como se llame, va a reunirse. Y todos los grandes obispos de la iglesia, el Concilio Unido de Iglesias y el Concilio Mundial, todos juntándose. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? ¡Amén! Hay uno solo con quien usted puede caminar, y ese es Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo puede usted caminar con Él cuando usted está de acuerdo con quién Él es? La palabra. No dejen que eso los deje. Párrafo 94.
A mí no me importa cuánto ropel tengan ellos. Tú tienes que hacer esto o vamos a cerrar la iglesia con lo que estás. No me importa lo que ellos cierren. Eso no tiene nada que ver con la palabra. Sí, señor. ¿A dónde van a ir ustedes? Exactamente lo que dijo la palabra que ustedes estaban haciendo, yendo hacia atrás, todos vestidos de ropel mundano, con todo tipo de promesas del mundo, pero está a 1 millón de millas lejos de la palabra. Allí está hoy la Navidad nuevamente para alejarnos de la promesa de la palabra. Pero ella se cumplirá. Dios es capaz de levantar hijos a Abraham de estas piedras. Oh, tratando de mantener a los verdaderos y genuinos habitantes de Belén alejados de la vida eterna. Ese es su propósito. Levantaos, hijos y guerreros. Cortemos hasta nuestra Belén original. Recuerden cuando David llegó a su trono. Estos hombres se mantuvieron a su lado porque él sabía, ellos sabían que él iba a subir al trono. Ellos sabían que David iba a estar en el trono. No importa cuánto había sido rechazado, él era el peor fugitivo en la tierra. Y así es la verdadera palabra de Dios. Esta mañana es extraña para las organizaciones. Miren lo que ellos han hecho. Eso se ve allí mismo delante de ustedes. La gente trata de decir, hermano Branham, usted está criticando a la iglesia. Yo estoy criticando a esos sistemas. La iglesia es Jesucristo, no un sistema. Párrafo 96. Y hoy, miren lo que ellos han hecho. Miren lo que están haciendo. Y ustedes pueden ver lo que ellos están haciendo. Están tratando de alejar a la gente de eso. Se están acuartelando más y más alrededor de ese pozo para asegurarse de que nadie beba de él. Pero, oh guerreros de Dios, yo creo que Jesucristo vendrá un día en gloria. Yo creo que Él vendrá y se sentará en el trono de su padre David. Aunque Él sea un fugitivo, su palabra esta mañana rechazado por su propio pueblo como lo fue David. Las organizaciones echaron fuera su palabra. Ellos lo rechazaron. Cuando Dios viene y vindica su palabra pura, no me digan que no es así. Durante años a través del país y ellos se alejan más de ella todo el tiempo. 97. Yo dije el otro día acerca de Jacqueline Kennedy. ¿Cuántas veces he reprendido a ustedes, las mujeres, por cortarse el cabello, usar maquillaje? Ustedes, mujeres pentecostales que se cortan el pelo, lo cual Dios dice que es, que usted se convierte en una prostituta de la calle cuando lo hace. Y según Dios, su esposo tiene derecho de no vivir más con usted. Una mujer que se corta el cabello, deshonra su cabeza, la cual es su esposo. Eso es exactamente. ¿Qué puedo decir yo al respecto? Y ustedes me llaman atención al respecto. Yo recibo las cartas. Usted, viejo maniático. Muy bien. A Elías lo llamaron igual. Así llamaron siempre en la palabra de Dios. Cada vez que viene la palabra, lo llaman así. Párrafo 98. Alguien dijo el otro día, pues nosotros creemos que usted es un profeta. Yo no he dicho eso. No lo digo. Mil disculpas, vamos a continuar. Párrafo 98 dice, alguien dijo el otro día, pues nosotros creemos que usted es un profeta. Yo no he dicho eso, no lo digo. Yo no soy ningún profeta, solo soy un siervo de Dios aquí tratando de decirles la verdad. Eso es todo. Déjenme decirles, la palabra de Dios se por eso. Él dijo, las hijas de Sión, la rama se escapó en ese día de toda su contaminación. Será gloriosa delante del Señor. Ábranse paso, mujeres. Ustedes tienen su lugar donde abrirse paso. Hollywood mundanal y cines y todas esas cosas de televisión que ustedes intentan
copiar vistiéndose provocativamente en las calles. Y alguien dijo, pues la gente quiere que usted les enseñe a recibir el Espíritu Santo y a cómo obtener. Dicen que tienen el Espíritu Santo y luego niegan la palabra. Su propia vida demuestra que no lo tienen. Ven. Ahora, yo no estoy enojado. Solo estoy diciéndoles lo que es la verdad. Mírense a ustedes mismas y desen cuenta. Pablo dijo, si un ángel del cielo enseñara alguna otra cosa, sea anatema. Gálatas 1:8. Correcto. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 99 al 107. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Por qué la pequeña Belén? Párrafo 99. ¿Qué si Jacqueline Kennedy? Ella fijó el ritmo entre las mujeres con todos esos cortes de pelo estilizados y las cosas que tienen, todos estos vestidos sensuales, como vestidos de maternidad y demás. Todas las mujeres del país quieren usarlos, también ustedes, las pentecostales. Miren, Jacqueline Kennedy nunca oyó un mensaje como este. Si lo hubiera escuchado, podrían haberse arrepentido hace mucho tiempo. Pero ustedes, mujeres pentecostales, lo escuchan día tras día y año tras año, y aún así no hacen nada al respecto. Aleluya. Un día de estos Dios se va a cansar. Dios se cansará. Bueno, yo sé que ustedes piensan que estoy loco. Sigan adelante, está bien. Así pensaron ellos a través de todas las edades. Cuando la palabra, ven, oh guerreros, saquen esa espada, parémonos por todo lo que esa espada separa. Vayamos a ese pozo donde hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel, no de un judío, las venas de Emanuel, Dios con nosotros, donde los pecadores que se sumergen en ese raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. Y saldrá un guiador de Belén que apacentará a mi pueblo. El Espíritu Santo hoy apacienta al pueblo y el Espíritu Santo es la palabra. ¿Correcto eso? Ahora para terminar con reverencia, Él gobierna al pueblo. No importa lo que usted piense, cuadre usted con la palabra. Si no, el Espíritu Santo no está allí. Usted es testigo de su propio testimonio. No importa lo que usted dice, usted pudiera saltar y brincar, hablar en lenguas y correr por todo el piso, y aún así tiene el cabello cortado y hace las cosas que estás haciendo. Eso testifica en contra suya de que no es así. 101. Habitantes de Belén, Dios les bendiga. Vamos a pasar. Cristo quiere una iglesia verdadera. Él quiere una novia. Hagámonos camino hasta el fin. Salgan de aquí, aléjense de estos credos, para que aquellos que verdaderamente tienen sed puedan volver y beber un trago de esa verdadera agua pentecostal, fresca, que una vez fluyó desde este gran pozo. Aún está fluyendo. ¿No quiere usted venir hoy y creer eso con todo su corazón? Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, tengo muchas cosas aquí sobre las que debiera hablar, pero el tiempo no me lo permitirá, pues ya son las 11. Me pregunto, ¿cuántos guerreros aquí, ustedes ministros, metodistas, bautistas, presbiterianos, sacerdote católico, lo que pudiera ser? ¿Está usted convencido? Yo sé que no soy un clérigo. Quizás yo haya salido del desierto con todo esto, aquello y lo otro muy entrecortado, pero esta es la palabra. Y ustedes creen que es así y creen que es la palabra, que es la Belén. Jesús dijo,
No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra está aquí, la Biblia. El hombre vivirá por eso, y él es esa palabra. Amén. 102. Oh, guerrero, desenvainará usted la espada de Dios y dirá: estoy harto de estas tradiciones. Yo voy a volver a la palabra. Voy a volver a la verdad. Mujeres, hombres, mujeres, ¿no les da vergüenza la forma en que se han estado comportando? ¿Están dispuestas en esta mañana, en esta Navidad, a volver y reflejar al verdadero Jesucristo? Ahora, con sus rostros inclinados y todo ojo cerrado, levantará usted la mano y dirá: ore, hermano Branham, verdaderamente quiero hacer eso en mi corazón. Yo lo creo. Que Dios les bendiga. Oh, ministros, mujeres en todas partes. En Belén, el lugar del pan y el agua de Dios, Cristo, nuestra gloriosa Belén. ¿Cómo entramos en él? Primera de Corintios 15. Por un espíritu somos todos bautizados en el cuerpo místico de Jesucristo. Nosotros nos alimentamos de su palabra, no de otra cosa, solamente de alimento para ovejas. Esa palabra, nada más. No se puede poner ningún credo en ella. No vamos a escucharlo. No, señor. Si usted va y dice, pues, es de esta manera. Si la Biblia dice que es de esta manera, esta es la manera en que la queremos. No la queremos sazonada. La queremos exactamente como está. Amén. Oh, Dios, Padre nuestro, hoy en día aún quedan corazones hambrientos en la tierra. ¿Por qué la pequeña Belén? En mi manera pobre e indocta, Señor, yo he tratado de hacer que este grupito, los cuales me aman, yo lo sé, Señor, y yo los amo a ellos, y los amo tanto, a tal grado que, Señor, yo estoy celoso de ellos. Yo no quiero verlos envueltos en estas grandes cosas y que sean cortados cuando sea demasiado tarde, y ver sus pobres almas allá en la cárcel, y sabiendo que en una ocasión tuvieron la oportunidad. Señor Dios, hoy en día, no importa lo que piense la Gran Jerusalén y las Galaad y las Ramot de Galaad y las demás, Silo y los grandes lugares de adoración, donde quiera que estén, hay una Belén. ¿No eres tú la más pequeña entre todas ellas? Pero de ti, de la metodista, bautista, presbiteriana, católica, la gran capital y las de Ramot de Galaad, donde Lutero luchó, y la de Silo, donde tal vez Wesley luchó, y muchos otros lugares. Pero Señor, Señor, tú levantaste a un grupo pentecostal y ellos se dieron la vuelta e hicieron lo mismo. Jesús de Nazaret, te ruego, Señor, que permitas que guerreros de cada uno de esos credos allí se levanten en tu nombre, corten a través de todos estos credos y regresen a la verdadera palabra sin adulteración, dejando a un lado todo peso que los asedia, dejando a un lado cada hora que estaban por allí, neciamente buscando y forzando a ser miembros para una organización. Señor Dios, permite que regresen a conseguir convertidos para Jesucristo, no para glorificar a alguna organización o persona alguna, sino a Jesucristo y a Él solo. Fue David por quien pelearon aquellos hombres. Fue David por quien pusieron sus vidas en peligro, y aquellos grandes guerreros poderosos, sin temor, se abrieron paso a través de allí, porque era su deseo beber de aquel pozo. Señor Dios, nosotros tal vez no sentimos eso, ese tirón, pero mira, es tu deseo que estas cosas se hagan, como tú le dijiste a Juan, así es necesario o nos conviene que cumplamos toda justicia. Es necesario para nosotros, como ministros de hoy,
ver que esta palabra sea predicada, ver que se haga, nos conviene como hombres de estas horas en las que estamos viviendo. Grandes hombres en la tierra hoy, oh Dios, están allá afuera. Permite que ellos lo vean y empuñen la espada. No importa cuál sea la oposición. Si Dios está con usted, ¿quién puede estar en contra suya? No nos importa poner en peligro nuestra vida social. No nos importa poner en peligro esto, aquello o lo otro. Nosotros queremos traer el agua de vida de regreso. Permítenos ir a Belén, Señor. Permite que cada uno de ellos, que todas estas mujeres, que seguramente si ellas levantaron sus manos es porque se avergonzaron de sí mismas, permíteles darse cuenta que estos hombres serán como el señor Kennedy uno de estos días. Ellos serán como los otros hombres. Tienen que morir. Estas mujeres están muriendo. Yo estoy muriendo. Todos nos estamos quemando aquí en la tierra y sabemos que el tiempo es corto. Solo nos quedan muy pocos días. Y Dios, en vez de tratar de construir grandes sistemas, Señor, que los hombres y las mujeres vean en esta mañana que es la venida de un rey. Oh Dios, la venida del gran rey Jesús. Y eso, y nos damos cuenta, Dios, que cada uno de esos hombres que sacó la espada y luchó por David cuando él era un fugitivo, cuando llegó al poder, él los hizo gobernantes de ciudades. Cada uno de ellos tenía ciudades. Y tú prometiste eso en la Biblia, que nosotros tendríamos ciudades, oh Dios, como gentiles. Heredamos a través de los gentiles para que podamos ser partícipes de su santidad y su justicia. Permítenos hoy, Señor, como varones guerreros, tomar esa palabra, sabiendo que los que se paren por él en esta hora serán gobernantes sobre ciudades. No como queriendo ser gobernantes, pero queremos ser siervos tuyos, Señor. Oh Dios, vemos la visión de esta pequeña minoría, este grupito, esto lo cual llaman fanatismo. Pablo dijo en su día, en el camino que llaman herejía, locura, ahí es donde yo quiero pelear, Señor. Tu palabra es verdad y tú eres la palabra, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. 107, oh Dios, úngenos con tu palabra y haz que tu palabra prometida para este día se cumpla. Que salgamos de este edificio en esta mañana como instrumentos de Dios resplandecientes. Que salgamos con la espada resplandeciendo en el aire y cortemos todo peso y todo lo demás a tal grado que podamos hacer volver a la gente a Cristo y llevarle un trago de agua refrescante a nuestro Señor. En lugar de todos estos credos viejos y estancados, que la gente beba de la fuente una verdadera y fresca bendición pentecostal refrescante que pueda bendecir su corazón y traerlo a él de nuevo entre nosotros otra vez. Concédelo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Y finalizando con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de diciembre del año 1963. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 108 al 115. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. ¿Por qué la pequeña Belén? Del año 63, 12 y 14. Párrafo 108. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si el pianista o organista o lo que sea, voy a pasar al órgano o piano. Quiero que cantemos esto en silencio. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pecador. ¿Qué es un pecador? Un incrédulo. Los incrédulos se sumergen. Incredulidad. ¿En qué? La palabra. Aquellos judíos no querían creer que eran incrédulos.
Ellos pensaban que eran salvos, pero Dios sabía que necesitaban un salvador. Ellos estaban orando por un guerrero y Dios les dio un bebé, un salvador. Él sabía lo que ellos necesitaban. Ese es su regalo de Navidad. Eso es lo que ustedes necesitan hoy. Eso es lo que yo necesito. Un salvador para mi incredulidad. Un salvador de la incredulidad de ustedes. Mientras cantamos, oremos por eso ahora en nuestros corazones. Oren. En sinceridad, por favor. Y dice, hay una fuente llena de sangre sacada de la vena de Manuel. Y los pecadores incrédulos se sumergen. Miren, no un miembro de iglesia debajo de él. Allí es donde se sumergen los miembros de iglesia. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Párrafo 109. Señor Jesús, te pido ahora que nos recibas. Yo mismo me estoy poniendo aquí en este grupo, Señor. Quita de mí toda incredulidad, Señor. Permíteme morir, Señor, como exclamó Sansón. Muera yo con estos filisteos. Permíteme hacer lo que tenga que hacer, pero Dios, limpia mi alma. Quita todas las dudas. Si hay algo en esta palabra que yo no creo, Señor, y si hay algo aquí que tú nos has prometido, que no puedo ver mi propia vida siendo vindicada por esa palabra para este día, entonces, Señor, perdóname, Señor, dame valor, oh Señor, yo necesito valor para derribar esta cosa, derribar este muro, porque sé que es tu deseo, tú lo has dicho, y debe ser en este día de hoy, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Vemos este último movimiento, esta última señal que ha sido dada a la iglesia. Esa fue la última señal que vio la simiente natural de Abraham antes que el fuego quemara al mundo gentil. Y es también la última señal que su simiente real verá antes de que el fuego queme al mundo gentil. Señor, que ellos puedan ver que esa es exactamente la razón por la que Jesús tenía que nacer en Belén. Es tu palabra, es tu promesa. Bendícelos ahora, Padre. Yo los entrego a ti como trofeo y que hoy podamos juntos ser, Señor, sacar la palabra y marchar hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 110. Dios les bendiga. Amén. Aman al Señor Jesús. ¿Creen que esa es la verdad? Levanten sus manos. Si creen que es la verdad, gracias, amigo. Miren, yo soy, me imagino que la cinta está apagada. Vean, al hablar aquí no estoy hablando solamente a ustedes. Esa cinta le da la vuelta al mundo y hombres y mujeres alrededor del mundo escuchan eso. Llegamos a nación tras nación, tras nación. Ellos solo se sientan allí con tubitos en los oídos. Y hablan, eso es directamente a cientos y cientos de personas en todo el mundo. Párrafo 111. Y sepan que no es, miren, ustedes las mujeres, yo no quiero herir tus sentimientos cuando les digo esas cosas, pero si su pastor no les dice eso, algo anda mal con él. Él no tiene la audacia para hacerlo. Él se está escondiendo detrás de una organización o es como Lot, sentado allá antes de que el fuego cayera. Él simplemente no tenía el verdadero coraje que se necesita para pararse allí. La Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían su alma justa cada día. Su alma tenía mejor conocimiento, pero él no tenía el verdadero coraje para pararse allí y condenar aquello. Y un pastor que no le dice a una mujer que es incorrecto cortarse el cabello y usar esa ropa, algo anda mal con ese hombre. Párrafo 112. Y ustedes hombres que permiten que sus mujeres hagan cosas como esa, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Pasean a su esposa por la ciudad como una prostituta pública y luego abofetean a un hombre en la boca si la insulta. Usted es el que necesita la bofetada en la boca. Eso es correcto. Y Dios lo hará algún día también
También, correcto. Tenemos que volver a esta palabra. No solo eso. Eso es un pequeño. Algo muy pequeño, pero ¿cómo va usted a obtener cosas grandes si rechaza las más pequeñas? ¿Cómo puede usted aprender álgebra si no sabe el abecedario? Si usted no sabe contar hasta 10, ¿cómo va a saber sus matemáticas? Hay que empezar desde abajo. Usted está tratando de comenzar por arriba. Baje aquí, empiece bien. Este es el momento para hacerlo. Ahora en la Navidad. O el nacimiento de Cristo. Dejemos que Cristo nazca en nosotros. ¿Qué es Cristo? Cristo es la palabra. ¿Cuántos saben eso? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Párrafo 103. ¿Quién dijo el otro día? Dijo, hermano Brannan, la gente sabe que usted es un ordinario o un odiador de mujeres. No lo soy, no lo soy. Yo tengo amor genuino por mis hermanas. Algunos hombres voltearán y pensarán que ustedes lucen bien con los ojos rojos y verdes y cabello cortado. Ese hombre tiene una opinión diferente a lo que yo tengo. Yo amo, es el alma que está en usted, la que tiene que encontrarse con Dios. Eso es lo que estoy a mi hermana por la eternidad. No hay algo sexual aquí en la tierra que... Párrafo 114. ¿Cuánto han leído el descanso o la caída de Roma? Perdón. ¿Cuántos han leído el descenso o la caída de Roma? Seguro. Fíjense en eso. Lo mismo que estamos nosotros haciendo la atracción sexual. Los jóvenes en la condición en que están, exactamente en la manera que tenemos ahora problemas raciales, y jóvenes tomando el mando y el hombre y el sexo, tal y como cayó el Imperio Romano hace 1800 años. Y aquí está de regreso, aquí de nuevo entre los gentiles. ¿Ven? La confusión entre las religiones y esas cosas. Oh, qué hora en la que vivimos. Una hermana de un mensaje da un espacio blanco en la cinta. Amén. El Señor Dios ha hablado. Yo creo eso. Párrafo 115. Ahora, pongámonos de pie. Cuando Él habla, es el momento para nosotros prestar reverencia. Alguien habla con el hermano Gran. ¿Cómo dice? Con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, yo estoy más decidido que nunca a pararme por esta palabra y hacer lo mejor que pueda, con la ayuda de Dios, para abrir un camino hasta Belén una vez más, donde los habitantes de Belén pueden beber de esa fuente. ¿Cuántos me acompañarán? Con las manos en alto y dirán, yo le prometo a Dios que lo haré. Dios les bendiga. Ahora, inclinen sus rostros por un momento, y creo que el hermano Jeffrey, venga acá, él va a despedir la audiencia mientras inclinamos nuestros rostros en oración, si es tan amable. Muy bien, hermano. Dios les bendiga, hermano. Terminamos este precioso momento. Amén, hermano, hermana Margarita, Dios le bendiga. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de diciembre del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que Dios los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga ricamente en esta tarde. Y siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle.
Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1963. Iniciamos la lectura. Párrafo 1 dice: considero yo un gran privilegio el hecho de estar aquí en esta tarde, en esta reunión hermosa de pueblo cristiano, y de tener esta oportunidad de hablarle a usted de nuestro bendito Jesús, en honor de quien estamos aquí. Es un placer estar con el hermano Tony y el hermano William, dos presidentes de los cabildos de Tucson y de Phoenix, respectivamente. Tuvimos allá el servicio el sábado pasado por la mañana, y verdaderamente tuvimos un gran tiempo allá en el motel Ramada Fing. Y esperamos tener otro gran tiempo, principiando desde el 19 de este mes, en donde tendré el privilegio de regresar por unos servicios más. Tenemos, creo yo, 4 noches, principiando el 19. Y creo yo que la Convención Internacional de Hombres de Negocios empezará el 22 o 23. Yo estaré allá hasta el 22, y después creo que estaré una o dos noches en su convención. Así que es un gran privilegio para mí tener la oportunidad de reunirme con cristianos procedentes de diferentes partes del país para expresar a ellos mi sentir y mi amor hacia Cristo y tener juntos este gran compañerismo. Ahora, deseo disculparme por no haber estado aquí para disfrutar de esta comida tan exquisita que sé que ustedes sirven. Para todos. He estado en los alrededores de aquí haciendo entrevistas, orando por los enfermos y tratando de ayudar a alguien a lo largo del camino. Y usted sabe, en este mundo enfermo en el que vivimos, hay tanta enfermedad y problemas. Pero en medio de todo esto, ¿no es una cosa maravillosa que tenemos a alguien hacia quien podemos elevar nuestra mirada por encima de estas cosas e ir más allá de todo esto? ¿Qué tal si no hubiese habido un real Nochebuena? Si no hubiese habido un real Nochebuena, bueno, las cosas no serían de la manera que lo son en esta noche. Si no hubiera habido una Nochebuena, entonces no hubiera habido salvación. Y hoy que estamos encarándonos otra vez con Nochebuena, es en verdad una gravedad de que hayamos cambiado el verdadero significado de ella, lo cual es el nacimiento de Jesús, hasta el hecho de parecer que es Santo Claus. Así que yo pienso que lo mejor es decir la verdad. Tal vez esto no sea su manera de pensar. Yo no estoy diciéndole a usted cómo criar a sus hijos, pero si ellos lo toman a usted mintiendo en eso, entonces le van a decir algún día que esto otro es también una mentira. Así que dígales la verdad. Y entonces sabrán cómo es todo esto y lo que usted quiere decir. No importa, pues, cuál mal se mire lo de afuera y lo que ellos están haciendo allá. Eso no debería de estorbarnos a nosotros de hacer de la Nochebuena lo que debería de ser. Ve. Párrafo 3. Yo creo que la luz brilla mejor en la oscuridad. Mientras más oscuro está, la luz brilla mejor. No importa que sea solamente una pequeña luz, brillará mucho más fuerte. Y recuerde que la oscuridad no puede existir en la presencia de la luz. La luz se va haciendo mucho más poderosa que la oscuridad, hasta que no puede estar en su presencia. La oscuridad no puede permanecer cuando el sol empieza a brillar, porque el sol es mucho más potente, y su luz lo que hace es sacar las tinieblas afuera, y entonces desaparecen. Y este mundo de tinieblas algún día va a tornarse totalmente en luz. Cuando Jesucristo, el sol de justicia, vuelva otra vez, entonces no tendremos más tinieblas. Pero mientras esto acontezca, seguiremos así como miramos la noche y la luna brillando. Amén. Párrafo 4. La luna y el sol son esposo y esposa. Pudiéramos decir, y en la ausencia del sol, la luna refleja la luz del sol a la tierra, dando una luz menos potente, lo suficiente para que podamos ver por dónde caminamos de la noche hasta que el sol sale por la mañana. Y entonces el sol y la luna llegan a ser uno, la misma cosa. La luz del sol y la luz de la luna llegan a ser uno, la misma luz. Esto es lo que la iglesia del Señor Jesucristo debería de ser.
debería de reflejar la luz de Él mientras Él está ausente de la tierra en cuerpo físico. La iglesia debería de ser la reflexión de Jesucristo en estas horas oscuras. Cuando vemos a Santa Claus y los adornos relumbrantes por todas las calles, nosotros deberíamos gritar, es el nacimiento de Jesucristo y no la visita de San Nicolás. Estamos viviendo en un tiempo de oscuridad espantosa y aquí es cuando nuestra luz realmente debería de brillar. Párrafo 5. Ahora, antes que leamos la palabra de Dios, me pregunto que si nosotros oraríamos su palabra, honraríamos su palabra, perdón. ¿Cómo lo honraríamos? Nosotros honraríamos su palabra leyéndola y creyéndola. Ahora, deberíamos de leerla porque fe viene por el oír. Y entonces si nosotros lo honramos leyéndola, lo honramos a Él creyendo lo que hemos leído. Así que, para hacerle el primer honor mientras leemos su palabra, pongámonos de pie. Voy a leer una porción de la escritura. No podemos, nos ponemos de pie en honra a la lectura de su palabra. Voy a leer de dónde quiero hablar en esta noche. Solamente por algunos momentos. Va a ser del libro de San Mateo. La historia de Nochebuena. Es el segundo capítulo de San Mateo. Leemos esto. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del este a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en este, y venimos a adorar. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Párrafo 6. Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras alabamos al autor de esta palabra. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta noche desde lo más profundo de nuestros corazones por el amor de Cristo que ha sido ampliamente derramado en nuestros corazones en estos últimos días por el Espíritu Santo. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos para adorarte, teniendo esta bendita seguridad de que algún día tú vienes por tu iglesia. Te damos las gracias por ser los portadores de la luz de esta edad, por estar aquí listos para manifestar la palabra prometida para la edad en que estamos viviendo, sabiendo que en el principio tú ya habías asignado tu palabra. Conociendo ya el fin desde el principio de cada edad, tú destinaste tu palabra para cada una de ellas. ¿De qué manera sucedió? No lo vemos allá atrás por tu palabra. Vemos que había una unción viniendo a esa edad para cumplir esa palabra. Y en los días en los que nosotros estamos viviendo, hay una palabra destinada, hay una promesa para esta edad. Creemos que el Espíritu Santo está hoy, aquí en la tierra, tratando de encontrar corazones para ministrar y traer a suceder la vindicación de la palabra que está profetizada para esta hora y día. Si miramos atrás, unos 1900 años, vemos que ha habido una palabra profetizada desde el jardín del Edén, de la venida de su Salvador, de un Salvador. Y hubo uno que vino y cumplió cada palabra que fue profetizada. Su vida vindicó la palabra de Dios porque Él era la palabra. La plenitud de Dios moraba en Él. Él era la suma y la plenitud de todo lo que los profetas habían dicho. Y hoy en esta noche estamos aquí abordando de nuevo la celebración de su nacimiento. Y Señor, estamos tan afligidos de saber que aún nuestra nación se ha envuelto ya misma en una clase de historia ficticia de alguien que estaba supuesto a ser un mito. Pero Señor, sabemos que el creyente verdadero sabe que eso es incorrecto y que únicamente es hecho por el enemigo para apartar la mente de la gente del verdadero Dios viviente. Dios, oramos que su presencia sea con nosotros en esta noche mientras entramos en la historia de Navidad.
Concédelo, Señor Jesús. Y si pudiera haber algún hombre de negocio o mujer aquí en el edificio en esta noche que todavía no ha aceptado a Él como su Salvador, haz que esta sea la noche en que su propio corazón venga a ser un pesebre en el que repose. En esta noche, como lo fue entonces, el rechazo y despreciado Jesús, el rechazado y despreciado Jesús, el Mesías de Dios. Haz que ellos salgan de aquí con la estrella de la mañana sobre ellos, iluminándoles su camino hasta que algún día puedan cruzar el Jordán por la luz de éste. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 9. Por lo general, y yo soy un poquito extenso hablando, no lo haré esta noche porque estoy ronco, pero me gustaría dar un pequeño drama de esta historia de Navidad. Y no hay duda que usted la escuchará muchas veces, y aún la lectura de la misma escritura la escuchará en sus radios, en sus televisiones y en sus iglesias por los leales pastores de ustedes, hombres de negocios y demás. Escucharán la historia de negocios y demás, escucharán la historia de Navidad, quiero decir, le dirán la historia de Navidad. Y hoy me gustaría abordarla un poquito diferente de cómo lo hice cuando hablé el sábado pasado en el Cabildo de Hombres de Negocios, en fines, de... Porque Jesús había nacido en Belén, y no podría haber sido ningún otro lugar donde Él podría haber nacido. Ve, porque habla de su nombre y de lo que Él era. Y nos damos cuenta a través de la historia de que ella, Belén, quiere decir la casa de pan de Dios, y Él era el pan de vida de Dios. Y no había manera, y se nos ha dado a saber que nosotros, todos los cristianos nacidos otra vez, hemos nacido en Belén. ¡Cristo! Es la Belén de Dios, es su casa de pan de vida eterna. Ahora en esta noche vamos a abordarla de una manera diferente. Voy a tomar el texto, si el Señor lo permite. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorar. Tenemos una idea acerca de estos hombres magos, y por tradición se nos ha dicho de que eran tres hombres magos, pero no sabemos que esto sea la verdad. La Biblia no dice que eran tres. Sin embargo, he tenido el privilegio de ministrar en la India, de donde ellos vinieron, y allá ellos acostumbraban a viajar en tres. Esto todavía lo vemos entre ellos. No hace mucho tiempo yo estaba en la India, y allí usted los ve durante el día en grupitos, sentados como en cupuyis, y sus cabezas con turbantes, juntos uno al otro, sentados allí como si estuvieran dormitando. Ellos nunca se sienten como nosotros, sino que se sientan en cuclillas. Y esta es la razón, creo yo, por lo que creemos de que fueron tres hombres magos, porque ellos viajan en tres. Estos hombres dijeron, nosotros hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle. En otras palabras, nosotros hemos visto su señal para esta edad, la que ellos estaban viviendo. Así había sido profetizado. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje en esta tarde, titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorar, el servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1963. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el nuevo mensaje. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Del año 63, 12, 16. Párrafo 11. ¿Ve? Creo yo que la palabra de Dios es eterna, porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Así que la palabra nunca puede ser cambiada. Ella es eterna. Es Dios mismo en forma de letra. Es la Biblia, la palabra de Dios. Él tiene que juzgar a la iglesia por alguna pauta. Y él no la puede juzgar por las normas de ningún sistema que hemos hecho, porque cada uno de nuestros sistemas son productos del hombre. Y entonces usted tendría que ser juzgado. Ahora, usted podría no estar de acuerdo y entonces decir, no, yo creo que tú estás cerrado allí, hermano Blanco. Yo creo en nuestro sistema. O la otra persona podría decir, nuestro sistema es el mejor. Entonces, ¿cuál de ellos es correcto cuando existe 900 y tantas diferentes sistemas? Así que Dios no podría juzgar a la iglesia por 900 y tantas diferentes diferencias. Existe en los sistemas. Pero habrá una. Él dijo que juzgaría al mundo por Cristo, por Jesucristo.
y Cristo es la palabra. Por lo tanto, soportaremos el juicio por la palabra de Dios. 12. Ahora, Dios nunca hace nada sin antes primero mostrar una señal. Él nunca ha sido culpable de haber hecho algo sin antes haberlo declarado por su señal. Y estos hombres magos dijeron: nosotros hemos visto su estrella en el este. Ellos estaban en el este, lo cual constituía Babilonia, cuando la vieron, pues ella estaba al este de Jerusalén. Y 2 años después estaban en el oeste diciendo: y hemos venido a adorarle. La tradición cristiana nos enseña que los hombres magos llegaron a un establo en donde estaba un niño recién nacido acostado en un pesebre. Pero esto no es así. La escritura enseña lo contrario a esto. La escritura dice que ellos encontraron a un niño, no a un recién nacido. Herodes desgolló a todos los niños de 2 años de edad para abajo. ¿Ve? Ahora, todo lo que tuvieron que viajar por camello para llegar allá les tomó exactamente 2 años para completar el viaje, descendiendo a lo largo del río Trigis y cruzándolo. Nosotros hemos visto su estrella cuando ellos estaban en el este y hemos venido al oeste para adorarle. Párrafo 13. Ahora, fíjese, el verdadero día de Navidad ha sido cambiado y sobre este asunto podríamos discutir, porque nada sabemos al respecto, la manera como tomamos la Navidad. Si usted alguna vez lo ha estudiado, lo tomamos de la concepción que la Iglesia Católica Romana tiene de lo que la Navidad fue. De hecho, Cristo no podría haber nacido en el día 25 de diciembre y estar esto de acuerdo con la Escritura, porque hay cerca de 1 metro de alto de nieve en Judea en esa época del año, ¿ve? Así que no podía haber pastores en las montañas y en los alrededores, porque entonces sería contraria a toda naturaleza. Él vino en armonía con la naturaleza, porque Dios tiene leyes y estas leyes no pueden ser cambiadas. Cuando el sol se mete, usted no puede decir: bien, no saldrás por la mañana, pero sale. Verano, invierno y demás son leyes de Dios que Él ha ordenado, y cada una de ellas obra perfectamente. 14. Ahora, volvamos al día del nacimiento. Él tal vez nació en abril o mayo. Él era un cordero y cada cosa probó que él sería un cordero. Esa fue la razón por la cual él nació en un pesebre, en un establo y no en un hogar. Porque los corderos nacen en los establos, en la paja y esas cosas, y no dentro de la casa. Cuando él fue tomado para ser crucificado, él fue guiado hasta allá. Recuerde, como usted guía a las ovejas, si fuéramos a la matanza que está por aquí pudiéramos ver que ellos tienen un chivo o algo que guía a la oveja para ser sacrificada. La oveja no va por sí misma, tiene que ser guiada en toda situación de los sistemas. Así que después de que salieron de eso, la luz sobrenatural celestial les apareció otra vez. Él lo fue, así que de acuerdo a su naturaleza, él tuvo que haber nacido en el tiempo que los corderos nacen. Y esto es en abril, ¿ve? Es más o menos el tiempo cuando él nació. 15. Pero entonces, cuando el cristianismo fue incorporado al romanismo y fue mezclado en Nicea, ellos tenían en ese entonces el dios Sol, Júpiter, el dios Sol de Roma, y su nacimiento había sido más o menos alrededor del 24 día de diciembre, porque el circo romano empezaba en el 21 día y continuaba hasta el 25, celebrando en ese día el nacimiento del dios Sol. Así que, como resultado de esta mezcla de romanismo pagano con cristianismo, ellos concluyeron: hagamos de este día el nacimiento del Hijo de Dios. Y así de esta manera. Todos podemos estar de acuerdo, ¿ve? Siempre ha sido así en los sistemas, de comprometer la verdad. Todo el tiempo ha sido así. 16. Así que hoy nos damos cuenta que allá ellos ya habían inyectado todo. Todos nuestros días festivos están contaminados. Nuestras Pascuas ya no es más la resurrección de Cristo. ¿Es una especie de conejo de Pascua o es un sombrero nuevo o alguna otra cosa? ¿Es un patito rosa? Son cosas que nadie tienen que ver con la resurrección de Cristo.
no más de lo que Santa Claus tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, pero es el mundo. El mundo comercial tiene todo en tal confusión y enredo que no en vano. Dios está justificado para quemar toda la cosa y Él lo va a hacer. Él lo prometió que lo haría y el mundo tuvo que meterse en esta confusión, pero no hay esperanza para él. Está completamente acabado. Pero en esta hora de oscuridad, como lo he dicho, en que estamos viviendo, todavía los cristianos deberían sostener esa luz de que hay una verdad acerca de la Navidad, y esta es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. El sexagüente relámpago es un cielo nublado, oscuro y tempestuoso. No enseña que puede haber luz en la oscuridad. Él prueba que puede haber luz en el tiempo de oscuridad. 17. Lo que voy a hablar en esta noche pudiera parecer un poquito fuera de lo común, y especialmente estas notas y escrituras que tengo anotadas aquí, las cuales me voy a referir todas ellas tomadas de la Biblia. Ahora, es un poquito fuera de lo común, pero yo quiero que usted siempre tenga esto en mente. Dios es raro, Dios hace cosas raras. Este es el problema con nosotros hoy en día. Estamos tan obstinados en las cosas comunes que cuando algo fuera de lo común pasa, nos quedamos fuera de ello. No sabemos qué es lo que está sucediendo. Dios hace rarezas. Cualquier hombre que haya leído la Biblia sabe que Dios siempre hace rarezas. Y recuerde, todo esto del nacimiento de su hijo, todo fue arreglado previamente por Dios mismo. Todo lo que iba a suceder y cómo iba a suceder, cuando iba a suceder y todo esto fue arreglado previamente por Dios mismo. 18. ¿Se fijó usted que tuvo que ser exactamente en el tiempo cuando este rey sanguinario, Herodes, no más o menos que un asesino, mató todos aquellos pequeñitos para que así pudiera ser cumplido aquello que fue hablado por el Señor a través del profeta, diciendo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que lloró por sus hijos y no quiso ser consolada, ¿ve? Tenía que estar en un rey sanguinario para cumplir esa profecía que fue hablada muchos cientos de años de antemano. Pero cuando Dios habla una palabra por su profeta, tiene que venir a suceder si lo que se habló es la palabra de Dios. No importa cuánto tiempo se demora, vendrá a suceder porque es una simiente. Jesús dijo que la palabra de Dios es un campo sembrado, así que debe producir su fruto en su tiempo. Y este rey sanguinario tenía que estar en ese tiempo para matar a esos niños. 19. Otra cosa que queremos hacer notario. Es la de que en esa misma época fue cuando se levantó el censo al pueblo, y haciendo esto forzaron a José y a su esposa María, a regresar a Belén. Dios sabe cómo hacer las cosas. Él inclusive hace que las obras del enemigo le sirvan para darle gloria a él. Nosotros pensamos algunas veces que todo lo que tenemos que hacer es esto y lo otro para hacer que el reloj trabaje correctamente, pero el compás de Dios está trabajando perfectamente. Y Jesús estará aquí a tiempo. Él no estará ni un segundo atrasado. Todo sucederá exactamente de la manera que Dios dijo que sucedería de todas maneras, porque Dios lo ha hablado así y será. 20. Ahora sabemos que con el censo Herodes había dicho que toda la gente que estuviera alejada del lugar de su nacimiento debería de regresar a su lugar, y con esto él pensó que estaba haciendo algo grande, no sabiendo que estaba trabajando exactamente en armonía con Jehová. ¿Cuántos sacerdotes probablemente han de haber maldecido a Herodes en ese tiempo en el nombre del Señor? ¿Cuántos probablemente se han de haber parado secretamente y dijeron, oh, este romano, si tan solo pudiéramos echarle mano, le haríamos esto y eso y lo otro, no sabiendo que esto estaba trabajando exactamente de acuerdo al plan de Dios? Hoy algunas veces nosotros maldecimos el comunismo y todas esas cosas, las cuales creo yo que merecen. Pero si tan solo usted supiera la verdad de que eso está trabajando exactamente en las manos de Dios para hacer exactamente lo que él dijo que haría, él tiene que levantar algo para quitar a Babilonia de la tierra. Y tiene el instrumento en sus manos. Usted solamente lee la escritura. Allí está escrito lo que él dijo que haría. Y así que
si aquellos ministros de ese día hubieran únicamente leído y estudiado esa palabra, ellos hubieran sabido que eso tenía que suceder. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorar. El servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarla. El año 63, 12, 16. Párrafo 21. Ahora, observemos entonces en este gran empadronamiento. El rey dio su ley o la orden de que todas las personas deberían de regresar a sus lugares de origen, sin excepción. Ahora, esto se mira como una cosa horrible. Esa pobre mujercita, en ese lugar en el que ella se encontraba embarazada y tener que tomar ese largo viaje, hoy no le hubiéramos pensado dos veces de llevarla en una ambulancia, y ella tampoco. Si usted alguna vez ha estado en Palestina, puede ver por dónde ella tuvo que viajar, a través de esos escabrosos pedregones de granito en los lomos de una mulita. No importa cuán terrible era y cuán crueles parecían, esas eran las órdenes del rey. Todos debían obedecerlas, joven o anciano, educado o no educado. Ellos lo tenían que hacer de todas maneras. Párrafo 22. Y algunas veces nosotros pensamos que nuestras cargas, déjeme inyectar esto aquí, que nuestras cargas son algunas veces tan pesadas que no hay nada semejante en el mundo. ¿Sabe usted que todas estas cosas son buenas para usted? Todas ellas son para moldearlo a usted, para formarlo. Profetas y sabinos fueron moldeados en la parte de atrás del desierto, en el candente y resplandeciente sol, a través de tribulaciones y pruebas y persecuciones. Y estas cosas que tenemos hoy, no hay ninguna de ellas que nos haya pasado a nosotros, que no las hayan pasado antes a otros cristianos. Otros cristianos han tenido que sostenerse en una hora de oscuridad como esta y aún ser alimento para los leones por sus testimonios. Párrafo 23. Si nosotros echamos mano a un poquito de nuestro prestigio o algo que creemos que nosotros somos y exclamamos: bien, yo pertenezco a esto y a lo otro, a cierta iglesia. Temo que traeré reproches si yo no tenga temor de arruinar su testimonio por Jesucristo. Disemine su luz. Párese firme por sus convicciones de que Él es el Hijo de Dios. Y esta no es la noche de la vista de Chris y Cranley, sino que es el nacimiento de Jesucristo, lo que nosotros estamos celebrando. Ven, ahora vemos lo que estas cosas han hecho. Párrafo 24. ¿Le ha tocado a usted ver cuando moldea una campana especial para tocar en la iglesia, cómo tiene que dar un cierto sonido? Mire, usted, si usted repica una campana, notará que cada una de ellas tiene una cierta escala de sonido y que está compuesta de ciertos materiales, como bronce, un tanto de hierro, otro tanto y otro tanto de otros minerales. Y si está compuesta únicamente de puro bronce, no dará el sonido correcto. Tendrá que tener todas las clases de materiales dentro de ella para hacerla que dé el tono correcto. Y el hombre, quien ha hecho y puesto el molde, él sabe exactamente lo que debe de ir en esa cúpula, lo que debe de ir dentro de ese metal para hacer que esa campana dé ese tono. Párrafo 25. Dios es nuestra gran cúpula. Dios es Él. Él es el gran horno de refinería y Él tiene que poner estas cosas sobre nosotros como pruebas y
situaciones y cosas y mezclar juntas, hacer que nuestro testimonio toque un cierto y en una cierta nota que él quiere tocar en un cierto día. Tremendo. Nosotros estamos hechos diferentes, todos estamos hechos diferentes, vemos diferente, pero todos nosotros vemos una cosa, y esa es Jesucristo, aleluya. Miremos hacia él, y la única manera que usted puede ver, él se mira con la palabra, usted no está mirando a él, porque eso es él. Así que si usted mira a un credo, o mira un usted, una cierta transformación, usted solo piensa, yo tengo esto, y esto es suficiente. Pero si eso no se compara a esa palabra, entonces apártese de ello. Mire hacia esa palabra. Y esto es a lo que estamos mirando, a Cristo, la manifestación de la palabra de Dios. Él es la vindicación de la palabra de Dios. Párrafo 26. Ahora, todas estas grandes cosas que sucedieron a esta parejita parecían extrañas. Pudieron verse extrañas. Pudieron ver. Verse extraña para ellos, pero todo estaba hablando para bien. Ahora, el sueño de José, me gustaría hablar de eso por solo un momento. Tengo la escritura por aquí escrita. Dios, en todos los tiempos, en todas las edades, ha hablado a su pueblo y se ha revelado él mismo por sus sueños. Ahora, los sueños no son una cosa segura. No todo sueño proviene de Dios. Hay mucha gente que sueña y ellos tienen toda clase de sueños. Usted se acuesta por la noche después de haber comido una cosa bien, puede usted soñar cualquier cosa. Usted viene, pudiera haber tenido fiebre y esto está, y eso darle toda clase de pesadillas y otras cosas más que no son de parte de Dios. Pero a pesar de esto, Dios lidera con personas a través de sueños. Párrafo 27. Nos hemos dado cuenta anteriormente de que José, el hijo de Jacob, era un profeta. Y como profeta, entendió sueños. Ahora, si un sueño es interpretado, viene a constituir una visión. Viene a ser una profecía. Sabemos que antes del reino de Nabucodonosor y antes del tiempo de Daniel, y aún antes de todo esto, que Dios lideró con personas a través de sus sueños. De sus sueños espirituales. Yo creo que ellos, y los tenemos hoy en día. ¿Cuántas veces podría yo testificar de cientos de personas que han tenido sueños y que han sido correctamente interpretados y que han acontecido exactamente igual? Párrafo 28. Pero un sueño es una cosa algo ficticia. Una vez una examinación médica fui interrogado acerca de los sueños. Ahora, un sueño, según se nos ha dicho, es cuando usted está en el estado de subconsciencia. Ahora, una persona tiene primero un estado de conciencia y en ese estado sus cinco sentidos están activos. La vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído. Pero cuando usted está dormido, estos cinco sentidos no están activos. Pues usted está en estado de subconsciencia, al cual está fuera de su control. Y es entonces cuando usted está soñando. Pero cuando usted regresa y despierta, usted lo sigue recordando. Y indudablemente de que existe una persona, inclusive aquí, que haya tenido un sueño en alguna época de su vida que no le siga recordando. Había una parte de usted en alguna parte que cuando usted regresó otra vez a sus sentidos, usted todavía lo recordaba. Pudo haber acontecido a años de atrás. Yo recuerdo a sueños así que, como usted lo puede ver, usted está desligado de sus sentidos. Y entonces cuando viene a su memoria y usted cuenta su sueño, si es de parte de Dios, párrafo 29, ¿puede haber un intérprete de sueños? Pues la vida. Si hay uno entre ustedes que es espiritual, un profeta, yo el sueño le haré a él manifiesto por sueño y le hablaré a través de las visiones. Ahora sabemos que José, el hijo de Jacob, era este tipo de hombre
ellos podían tener sueños y podía interpretarlos. Él podía interpretar sueños y podía ver visiones. Todo esto es una acción del Espíritu. Párrafo 30 para terminar. Sabemos también en relación con esto que cuando un hombre es nacido para ser un vidente o para ver visiones, tiene que ser llamado por Dios para esto. Fíjese, aquí está su conciencia natural y aquí está su primera conciencia. Usted tiene que salir fuera de control de sus cinco sentidos, dormirse, para entrar en la subconsciencia, luego regresar a la conciencia. Esto es lo que es un sueño, pero un vidente, la conciencia y la subconsciencia están juntos. No se desliga de estos cinco sentidos. Usted todavía está ligado a los cinco sentidos, está parado, despierto, observando lo que está sucediendo. Nunca más. Amén. Amén, hermana Margarita. La última parte no se escuchó. Bueno, vamos a continuar. Estamos lecturando. ¿La repito? Sí, por favor. El párrafo. El último párrafo 30, por favor, no se le escuchó. Bueno, hermano. Sabemos también en relación con esto que cuando un hombre es nacido para ser un vidente o para ver visiones, tiene que ser llamado por Dios para esto. Fíjense, aquí está su subconsciencia natural y aquí está su primera conciencia. Usted tiene que salir fuera del control de sus cinco sentidos al dormirse para entrar en la subconsciencia y luego regresar a la conciencia. Eso es lo que es un sueño, pero un vidente, la conciencia y la subconsciencia están juntas. Usted no se desliga de estos cinco sentidos. Usted todavía está ligado a los cinco sentidos. Está parado, despierto, observando lo que está sucediendo. ¿Ve? Usted nunca deja sus cinco sentidos. Usted está allí parado, sabiendo dónde está y lo que está haciendo. Y predestinado, dones y llamamientos son dados sin arrepentimiento. Ve, Dios hace eso. Y como decíamos, usted no se duerme, usted está parado con sus ojos abiertos, fijando la vista directamente en lo que usted está mirando. Ve, y naturalmente, cuando es una visión, es de Dios. Párrafo 31, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Diga, mis hermanos, continuamos con el mensaje, hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Párrafo 31. Hoy estamos dormidos. Este es el problema con el mundo hoy en día, que está durmiendo. Y hay tanta gente que le encanta dormir. Pero yo voy a decir esto, que no hay camas en el cielo. Nosotros no vamos a dormir cuando estemos en el cielo. Porque allá no hay noche, no existe la noche. Así que usted no tiene que dormir cuando llegue al cielo, porque no hay camas allá.
Pero fíjese, cuando estamos conscientes, Dios puede usar cada parte de nosotros si está convertida a Él. Cuando todo lo que somos lo ponemos completamente en las manos de Dios y lo rendimos para su servicio, Él entonces nos puede usar en sueños. Él nos puede usar en el hablar. Él puede usar todos nuestros sentidos. Y así, cuando todo lo que nosotros somos lo rendimos a Dios, entonces Dios puede usarlo. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted esto? ¿Ve? Cuando estamos convertidos, todo está convertido a Él. Entonces, Él puede usarlo. El día cuando la totalidad de nuestro ser sea convertido, en ese día, entonces los cristianos podrán tener sueños espirituales que signifiquen algo. Podrán predecirles las cosas por suceder. Nosotros sabemos que esto es la verdad. Cuando un sueño espiritual es interpretado correctamente, viene a ser lo mismo que una visión. ¿Y qué es una visión? Una visión es el anuncio de eventos futuros. Ella predice las cosas antes que acontezcan. Y esta era la manera por la cual Dios siempre vindicaba si era verdad o no, o si el hombre, esto era en el Viejo Testamento, que estaba supuesto a ser un profeta, era verdadero o no, si lo que él decía venía a suceder. Entonces así lo sabían, si lo que decía este hombre siempre venía a suceder. Ahora, este hombre no era cosa de solamente poner las manos sobre él o sacudirlo, de darle un don. Él había nacido con ese don, ya estaba en él cuando él nació, estaba en él antes que él naciera. Mire, al profeta Isaías, profetizó de Juan 712 años antes que él naciera. Él dijo que Juan era la voz de uno que clama en el desierto. Mire a Jeremías, antes que él fuera concebido en la matriz de su madre, aún estando allí todavía, Dios dijo, te conocí, te santifiqué y te ordené profeta para las naciones. ¿Ve? Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Y usted puede ser ese que únicamente puede trabajar cuando hay algo con que trabajar, como si hay una mano derecha para trabajar. Y usted tiene una mano derecha, entonces déjela trabajar para el reino de Dios. Si usted tiene ojos para ver, entonces vea las cosas correctas. Labios, voz para hablar, hable las cosas correctas, sea lo que sea, haga las cosas correctas y convierta a Dios todo lo que usted tiene, conviértalo para la gloria de Él. 24. Ahora, sabemos que el anuncio predice eventos futuros antes que acontezcan. Parece extraño lo que Dios Todopoderoso anunció, pues tomó el bienestar del niño Jesús y lo reveló por un sueño. Reveló lo que se tenía que hacer. Ahora Dios, de una manera indirecta para su propio hijo, lo reveló a José por un sueño. La Biblia dice que él lo hizo. Sí, señor. Ahora, José era un hombre bueno. Él era el hijo de David. Y él estaba desposado con María. Me gustaría hablar en esto antes de proseguir más adelante en el este, desposado. Es decir, el estar comprometido en matrimonio equivalía a matrimonio. Al momento que ellos se comprometían, ya estaban casados. Cuando ese voto sagrado entre ellos era tomado, léalo usted en Deuteronomio 22:23. Y usted sabrá que cuando la mujer y el hombre acordaban casarse, ellos todavía no tomaban los votos hasta meses después. Y si ellos anulaban ese voto, eran culpables de adulterio. Esto es correcto. Cuando ellos estaban comprometidos, ellos eran considerados como casados. La ley todavía no les había dado el derecho de vivir juntos como esposa y esposo. Pero ante Dios, cuando ellos se comprometían uno al otro, sus palabras eran selladas en el reino de Dios.
y anular eso era sencillamente cometer adulterio. Y José estaba desposado a María. Si ustedes, ministros, hermanos, si ustedes pudieran estudiar esto muy bien, les podría aclarar el caso de divorcio y casamiento, que es tan duro y diferente entre la gente hoy en día. Ahora, fíjese en José, su esposo, siendo un hombre justo. Nos dimos cuenta que esto no podía ser anulado. 35. Ella le dijo, le tenía que decir, esta virgen joven, hermosa, doncella, judía, ella llegó a, todos somos adultos aquí, por lo que yo puedo ver, ella llegó a ser madre. Y José, comprometido con ella, notó esto, sin duda, después de que estaba comprometido con ella, notó pues que María iba a ser madre. Ahora, él era un hombre justo. La Biblia dice que él era, ella debió de haberle dicho a él de su inocencia. Puedo escuchar a esa amable mujer lo que tuvo que decir. José, mi amigo amado, mi amado esposo, yo soy inocente de esto. Y ella le debió haber contado de la visitación del gran arcángel, de que el arcángel Gabriel vino y le visitó con esta gran señal que le anunció a ella de lo que iba a acontecer. 36. Y luego notamos también que ella, después que tuvo esta visitación, estaba tan gozosa por el mensaje del ángel que se dirigió camino a las regiones montañosas de Judea, desde Nazaret, donde ella había nacido, la ciudad de Nazaret, una ciudad pequeña, insignificante. Y cuando llegó allá, su prima Elizabeth, también ella iba a ser madre. Tenía alrededor de 6 meses de embarazo. Ella, quien había sido llamada estéril. Su esposo, Zacarías, era un sacerdote en el templo. Y un día, mientras estaba meciendo las ofrendas, mejor dicho, meciendo el incienso encendido sobre las oraciones que había hecho al pueblo afuera, Gabriel, el ángel del Señor, le apareció. Ahora, él no había visto nada sobrenatural por años y años y cientos de años. Pero he aquí, se paró ese ángel Gabriel, el ángel del Señor, al lado derecho del altar y le dijo que su esposa concebiría y daría a luz un hijo y que él llamaría su nombre Juan. Y todos nosotros conocemos la historia. Y cuando Gabriel también 6 meses después visitó a María en Nazaret y le dijo lo que le había acontecido a su prima Elizabeth, y entonces María, teniendo este gran secreto en su corazón de lo que iba a suceder, se encaminó rápidamente hacia las montañas para ver a su prima. 37. Elizabeth se había ocultado porque no quería aparecer delante de los hombres en la condición que estaba y se había ocultado por 6 meses. Ahora, de acuerdo a mi entendimiento de la escritura, ella estaba preocupada, pues el niño no tenía vida para ese tiempo, ya que era muy fuera de por lo menos 3 o 4 meses de embarazo. Pero para ese entonces ella tenía 6 meses y el niño no se había movido. Así que cuando Elizabeth y María se encontraron, no hay duda que ellas se abrazaron como primas que eran, pues estaban muy contentas de verse. Pensemos en lo que ellas platicaron. ¿Puedo oír a Elizabeth decirle a María, oh querida, te ves tan bien? Y María contestarle, ¿sabes? Sé que tú vas a ser madre. Sí, y estoy un poco preocupada, pues tengo 6 meses y mi niño no se ha movido todavía. Oh, pero yo tengo algo que decirte y no puedo detenerlo por más tiempo. 38. Usted sabe, hay algo cuando usted se pone en contacto con Dios. No puede permanecer quieto. Usted tiene que decir algo en relación a ello. Esto es, si usted tiene una real y verdadera conversión. No me interesa dónde esté usted. Usted tiene que expresarlo en alguna parte. Y puedo escuchar a ella decirle, ¿sabes qué? Yo tengo algo que decirte. Yo voy a tener un hijo también. Oh, exclamó Elizabeth. Me supongo entonces, ¿por qué no
¿Por qué no nos invitaron a la boda, tú y José, cuando estuvieron finalmente casados? Yo sé que estuvieron comprometidos, pero ¿por qué no me invitaste a la boda? Oh, Elizabeth, todavía no estamos casados. ¿Y vas a tener un hijo? Sí, contestó María. Bien, María, yo no lo entiendo muy bien. Gabriel, el ángel del Señor me apareció y fue él quien me dijo que tú estarías embarazada también. Él fue el que me dijo y él me dijo que el Espíritu Santo me iba a hacer sombra y que esa cosa santa que nacería de mí sería el Hijo de Dios. Y yo llamaré su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 39. Y la primera vez que ese maravilloso nombre fue pronunciado por labios humanos, el pequeñito Juan, que había estado muerto en la matriz de su madre, saltó de gozo y recibió el Espíritu Santo. Él estaba muerto en la matriz de su madre. Y el poder de solo hablar el nombre de Jesucristo trajo a un niño muerto a vida en la matriz de su madre. ¿Qué debería de hacerle a una iglesia que reclama ser su sierva, que reclama haber nacido de su espíritu? Elizabeth estaba tan asombrada y mirando a María, ella dijo, desde cuando vino la madre de mi Señor, la madre de mi Señor, pues tan pronto tu salutación vino a mis oídos, mi hijo saltó de gozo en mi matriz. Juan nació desde la matriz de su madre, lleno del Espíritu Santo, por el nombre de Jesucristo. ¿Qué clase de hijo debería de ser este? No hay duda de que ella contó esto a José. 40. Ahora, ¿ve? José, siendo un hombre justo, como que dudó un poco y pensó, yo sé que si ella es tomada en adulterio, la primera cosa que le va a suceder es que va a ser apedreada. Ella no puede. Ellos no podían vivir de esa manera. Pues la Biblia dice que si una doncella que está desposada y está en la ciudad y que ha sido violada por hombre, si ella da voces, entonces juntos serán apedreados de muerte. Ambos morirán. Pero si está en el campo y ella da voces y nadie puede oírla, el hombre morirá y ella vivirá. Entonces la pena para esto está en Deuteronomio 22, donde les pedí a ustedes que leyeran unos momentos atrás. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 16 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 41, dice, ahora fíjese en esto. Nos dimos cuenta que ella iba a ser madre sin estar casada. Así que para José parecía como su escudo de los mofadores y desdeñadores. Ven, José estaba para ser su escudo. Anda y ve, cásate con ella, de todas maneras, y sé su escudo, pero no para ser un esposo a ella, en el sentido de la relación familiar, pero para ser, él estaba para ser un escudo para ella. Amén. Él quiso creerle, yo realmente lo creo así, él quiso creerle a ella, pero su historia era tan fuera de lo común, era muy duro para ese creyente creer. 42. Y con el perdón de ustedes. Y así es hoy en día. La historia del poder del Espíritu Santo sobre la tierra hoy en día. Obrando en la iglesia. Es tan fuera de lo común. Es tan fantástico. Pero es la verdad. La Biblia dice que sería de esta manera. Y así es. Un hombre que ha estado en algún credo. En verdad quiere creer esto. Pero es tan fuera de lo común que no puede hacerlo. Él no sabe qué hacer. Él está en la misma situación que José estaba. 43. La Biblia dice, mientras él estaba pensando en estas cosas, ve, él era un buen hombre y no quería que su propio nombre fuera manchado. Y también él sabía que si esa mujer era de esa manera, él no podría casarse con ella. Ella iba a dar a luz un hijo de otro hombre. Y también
Él decía, esa inocente mujercita cuya vida ha sido tan pura como un lirio, yo quiero creerle, pero no sé qué hacer. Mientras él meditaba en estas cosas, pensó entonces dejarla secretamente. Y dijo, no causaré ninguna conmoción acerca de esto. Ahora recuerde, él no había tomado el voto todavía, sino que estaba desposado. Pero él le iba a dejar secretamente. Y mientras él estaba pensando en estas cosas, ve, él llegó a la conclusión de dejarla secretamente. Ve, él era un hombre justo, él era un hombre bueno. Hermano, hermana, déjeme decir esto, si ustedes son justos, si ustedes son justos, si ustedes son honestos en sus corazones, entonces Dios está obligado a revelarle la costa a usted. 42, perdón, 44. José, su esposo, siendo un hombre justo, él examinó las cosas. Era tan fuera de lo común, como le dije, que él difícilmente podía entender esto. ¿Cómo podían ser estas cosas? Pero él no dudó, se sentó. Volvió a orar sobre ellos y lo estudió en las Escrituras. ¿Cómo podían ser estas cosas? Mientras él estaba estudiando, el ángel del Señor le apareció en un sueño. Él no era un profeta y no había un profeta en la tierra en esos días. Nadie quien pudiera venir a él con así, dice el Señor. Así que el Señor usó una manera indirecta. Esta es la razón por la cual Dios tomó al bienestar de su propio hijo y lo llevó a un hombre por un sueño y lo llevó a Egipto y lo trajo otra vez para atrás y lo escondió de los hombres sabios. Y ellos tomaron otro camino. No había profeta en la tierra, así que él usó el sueño de una manera indirecta. Pero había hombres quienes no habían nacido para ser videntes. Pero eran hombres buenos y cuando ellos se unieron a Dios, Dios los visitó en sus subconsciencias y se reveló el mismo a ellos. Amén. Y si usted solamente se uniera a Dios, Dios tiene muchas maneras por las cuales Él puede revelarse a usted. Ve, pudiera ser que usted no sea un profeta, pudiera ser que usted no sea un maestro, pudiera ser que no sea un maestro de escuela dominical, pudiera ser usted no sea un predicador, pero hay maneras por las cuales Dios puede revelarse a usted. Ve usted, como quiera que sea, pudiera ser por sueños, pudiera ser en alguna otra manera, si usted tan solo se somete como lo hizo José. Amén. Párrafo 45, no hay duda. Dijo él, oh gran Jehová, Dios, que yo vengo del linaje de David, yo soy un hombre justo, yo creo que soy, yo estoy confiando en aquello que tú dices ser la verdad. Y mi amada, mi amorcito, con quien yo estoy desposado, tengo que dejarle, pues de otra manera yo soy culpable de cometer adulterio, ya que va a ser madre, y yo no la conozco a ella como esposa. ¿Cómo son estas cosas, Señor? Ve, él no era un profeta, así que Dios no podía hablarle a él como tal. Por lo tanto, él lo dejó que se durmiera y le envió el ángel del Señor en un sueño. ¡Amén! El ángel del Señor vino a él en un sueño, la tocó y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu esposa, porque lo que ha concebido en ella es del Espíritu Santo. Allí lo tiene usted. Eso que en ella está, no, es de algún hombre. El Espíritu Santo ha hecho esto. La mujer le ha dicho, amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, hay algunos párrafos que no existen. Vamos a continuar en los párrafos del 53, hermana Erika, por favor. Ya le pasamos. Dios le bendiga, hermanos. 53 está. Ya le pasamos los datos, mi hermana. Gracias. Continuamos con el mensaje. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Párrafo 53. Largo tiempo en la matriz, pero en estos últimos días es cuando la plenitud de la deidad es cuando
Esta plenitud debe ser manifestada entre su pueblo. Él lo dijo así. Él lo prometió en su palabra. Y cuando esa plenitud sea manifestada de usted, entonces cosas sobrenaturales empiezan a suceder, tal como Él lo prometió. Esta es la razón por la cual nuestra gran vida social y demás cosas no pueden entender esto. Es tontería para ellos. Ahora fíjese, están formando un concilio de iglesias, ¿ve? En el preciso momento cuando la iglesia empieza a pararse en sus pies, cuando lo sobrenatural empieza a obrar, es ahora cuando todos ellos formaron un grupo y ahora van a tratar de detener esto sobrenatural, exactamente igual como lo fue en aquel entonces. 54. Como les dije el sábado pasado en Fitness, los filisteos se guarnecieron en Belén para que la gente no pudiera venir a menos que vinieran a través de ese concilio de iglesia. O ellos lo llevaron a una cisterna de aguas estancadas, pero por supuesto no a las aguas frescas de Belén. Ahora lo vemos. Entonces, cuando el rey dio su mandato fue cuando Cristo ya estaba formado. Ahora, tomémoslos por un momento, observémoslos, sigámoslos por unos momentos antes que terminemos. Puedo ver a José diciendo, María querida, ese rey cruel. Pero ella pudiera haber dicho, escucha amado, recuerda que el Espíritu Santo me dijo que su nombre sería llamado Jesús y él salvaría a su pueblo de sus pecados y a su pueblo de sus pecados. Ahora, José amado, no importa qué suceda y qué diga el rey, yo puedo hacerlo. Yo puedo viajar en el lomo de la mulita. Son muchos kilómetros alrededor de estas montañas rocosas y demás. Y si viene el caso que necesitamos una pequeña ayuda, no importa, pues habrá muchos en el viaje, porque no somos nosotros la única familia. Hay otros que sufrieron la misma cosa que nosotros. Así que hay otros a lo largo del camino y podemos unirnos con el resto del grupo mientras suben la montaña. Camino a Belén, pues viniendo de Nazaret, ellos cruzan a través de la montaña. 55. Así que nos damos cuenta que necesitamos tener una mulita y que tenía que alimentar con un manojo extra de pajo y de avena para ese día, porque la mujercita estaba bastante pesadita. Así que él la puso en el lomo de la mulita y puso una bolsa de agua y unos pocos de panecitos y tomó la mulita de la rienda y su vara en la mano. Y principiando a subir el camino, la mulita empezó a tambalearse y a resbalarse. Oh, mire lo que esa mulita lleva cargando. Mire su carga. Mire lo que es. Está transportando el Cristo a su lugar de nacimiento. Y esta mujercita sentada allí en dolor, próxima a dar a luz, agarrada a las crines de la mulita y hablándole a lo largo del camino. Yo imagino verlos viajar todo el día, habiéndose parado para que ella descansara y tal vez decirle, ¿quisieras tú cabalgar por un rato? Añade María. Y José contesta, no, querida, tú quédate allí. Y puedo verlo bajando de la mulita y dejar que descanse un rato, después darle un vaso de agua y un pequeño emparedado y de nuevo sentarla en el lomo de la mula. 56. Y finalmente empieza a oscurecerse. Se ven viajeros a lo largo del camino, mucho más capaces de viajar más rápido que ellos, pasándolos. Y por encima de todo esto, ella tuvo que respirar el polvo de los que viajaban en caballos y carruajes y demás, que podían ir más prisa que ellos, ya que ella tenía que viajar muy despacio debido a su condición. Qué cosa tan cruel de enviar allá a esa madre en esa condición. Ya me los puedo imaginar continuando mi pequeño drama. A medida que ellos suben a lo más alto de la montaña, la ciudad de Belén, se asienta en un valle y del lado oeste de Belén está la montaña por donde sale un pequeño sendero. Los puedo ver en el drama que estoy haciendo. Se está oscureciendo y José está reconociendo todo con su vara a medida que toma cada camino corto que puede tomar. Corta en donde el camino curve de esta manera, corta en donde el carruaje pase bien. Probablemente cortó todo lo que él pudo cortar con su esposa para ahorrar tiempo y para evitar el polvo. Las estrellas empiezan a salir. 57. Y después de un largo tiempo, él sale por la cima de la montaña y una vez más
Ellos vuelven a contemplar las luces de la ciudad donde ellos fueron nacidos, la ciudad de Belén. Había mucho allí. Los lugares estaban atestados, gente en los afuera, durmiendo en el suelo, durmiendo a lo largo de los sembradíos. Y esta pregunta vino a la mente de José, quizás por primera vez. ¿Qué voy a hacer si no puedo encontrar un lugar? Porque el niño puede nacer en esta noche. Ella ha estado en dolor todo el día, así que, ¿qué si el niño nace en esta noche? 58. Y mientras estuvo allí contemplando a lo largo del valle, preguntándose, sucedió que sus ojos miraron hacia un lado y miró algo extraño. Usted sabe, es siempre en el preciso momento de prueba, cuando las cosas sobrenaturales suceden. Él miró hacia allá y miró una estrella. Él nunca había recordado haber visto una tan grande así. Se veía tan abajo y estaba exactamente sobre Belén. Después de haber ayudado a María a sentarla en una roca para que descansara un ratito, él miró hacia arriba y se volvió hacia ella para decirle, querida, ¿alguna vez notaste? Y aún él podía ver la reflexión de la luz de la estrella en sus hermosos ojos negros. Mientras ella estaba sentada mirando con una sonrisa en su rostro, él le dijo, querida, ¿no es esto extraño? Ella contestó, José, amor, yo he observado eso desde que el sol se ocultó. Yo he estado observando esa estrella. Me siento muy extraña en esta noche. Y de una manera o de la otra, algo está para suceder. Y tú sabes, es por lo general cuando tienes ese extraño sentir, es cuando algo está para suceder. Y ella y José empezaron a observar la estrella mientras la mulita estaba recuperando su aliento. Y ellos continuaron observando la estrella. Ella se comportaba de una manera rara. No actuaba al igual que el resto de las estrellas. Parecía que estaba inquieta, que estaba moviéndose. Estaba esperando por algo, vigilando por algo que iba a suceder. Dejemos nuestra parejita sentada aquí, en esta roca, por un minuto. 59. Entremos en nuestra mente y vayamos cientos de millas allá en el oeste con los magos, muy allá en el este, en la India. Esa noche, como era de la costumbre de todos ellos, cuando el sol se ocultaba y las estrellas salían, ellos subían una montaña o una torre, algo como una torre de observación, y subían allá con el fin de adorar y de estudiar. Ellos regían el tiempo por las estrellas, estudiaban eventos y podían ellos estudiar la caída de poderes y de las naciones y el colapso de los reinos y demás. Yo me imagino que como ellos han de haber pensado y comentado acerca de este acontecimiento, porque ellos conocían las estrellas, cada una de ellas las conocían, al igual que nosotros conocemos la Biblia. Cada movimiento que ellas hacían significaba algo. 60. Y usted sabe que Dios siempre declara sus acciones en los cielos antes de que las declare en la tierra. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuando, recordando una vez, estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde y noche, titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 60 al 67. Continuamos la lectura de su anterior mensaje. Visualmente hemos venido del año 62 y ahora por 60. Usted sabe que Dios siempre declara sus acciones en los cielos antes de que las declaren en la tierra. Los ministros saben esto, y allí estaban, observando las estrellas, y cualquier cambio que ellos notaban, inmediatamente lo ponían para saber qué es lo que era. Usted dice, escrituras. Sí, escrituras. Ellos eran magos, pero eran magos. Porque eran magos. Porque ellos provenían realmente de los medios pues, los
Sí, hermano. ¿Ahí? ¿Hermano, me escucha ahí? Bueno, no, voy. Mil disculpas, mis amados hermanos, hermanas, la señal muy, muy baja de la hermana Margarita. Hermana Reina, entonces, confirme, hermana Reina, párrafo 60 al 67. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Párrafo 60. Y usted sabe que Dios siempre declara sus acciones en los cielos antes de que las declare en la tierra. Los ministros saben esto. Y allí estaban, observando las estrellas y cualquier cambio que ellos notaban. Inmediatamente lo escudriñaban en la escritura para saber qué es lo que era. ¿Se dice escritura? Sí, escrituras. Ellos eran magos. Pero eran maometanos. ¿Por qué eran maometanos? Porque ellos provenían realmente de los medos persas. De aquí es donde los maometanos provienen. Todos sabemos esto. Y escuché esto. Ellos tenían un maestro entre ellos. Y si usted desea leerlo, está en Daniel 2:43. Daniel, el profeta. Fue el maestro de ellos cuando estaban allá en Babilonia. Esto es correcto. Daniel fue el profeta maestro de ellos. Y él les enseñó todas las cosas de Dios, porque él era un maestro que estaba por encima de todos ellos. Y él les dijo que habría una piedra cortada sin manos de la montaña algún día. ¿Recuerda usted diciéndoles? Y que desmenuzaría los reinos gentiles del mundo, ¿eh? Todos los reinos, y que crecería y cubriría la tierra. 62. Ahora, estos magos no eran incrédulos, Señor, ellos eran creyentes, ellos creían en un Dios verdadero. Nosotros sabemos que esto es la verdad, la Biblia dice así, y si usted desea leerlo, léalo en Hechos 10:37, donde dice que Dios no tiene respeto de ninguna nación, pero honra a aquellos que temen a Él y obran justicia. Ahora,
ellos no estaban exactamente en línea con la verdad, pero creían al mismo Dios que nosotros creemos. Los maometanos creían al mismo Dios que nosotros creemos. 63. Y yo he presenciado en muchas ocasiones a ese sacerdote maometano tomar en sus manos un gran mazo y golpear con él ese gran tambor y decir: hay un solo Dios viviente y verdadero, y Mahoma es su profeta. Nosotros creemos que hay un Dios viviente y verdadero, y Jesús es su hijo. ¿Ve? Él dice: lejos sea de Dios tener un hijo. Él piensa que tiene que ser un espíritu. ¿Ve usted? Así que esta es la razón por la cual él dice de que hay un verdadero Dios viviente y que Mahoma es su profeta. Ellos todavía creen en eso de un verdadero Dios. Son hijos de Ismael. 64. Nos damos cuenta, pues, que eran maometanos y les llamaban magos solamente porque observaban y estudiaban las estrellas. Ellos encendían el fuego por la noche, era un fuego sagrado, y así daban servicio a su Dios, mientras lo mantenían encendido durante toda la noche, y de esta manera vigilaban y adoraban. Cada noche ellos subían aquí tan pronto como el sol se ocultaba y estudiaban estas cosas. Al igual que nosotros nos reunimos en conferencias y estudiamos la Biblia, palabra por palabra. Ellos conocían cada movimiento de las estrellas. 65. Y una noche, mientras ellos estaban allá arriba estudiando, un visitante, un extranjero, una estrella les apareció. Y fue de lo más alarmante, y no en vano, ya que ellos nunca antes habían visto esa estrella. No sabían nada acerca de esto. No en vano ellos estaban alarmados. Me los puedo imaginar toda la noche observándola. No sabían qué hacer con respecto a esto. Oh, Señor. Él era un extranjero. Allá de esa gran constelación, ellos habían encontrado una estrella que ahora estaba suspendida cerca de ellos. Esto era una rareza, algo increíble. Ellos nunca antes habían visto algo semejante a eso. Así que rápidamente empezaron a escudriñar en las escrituras para ver de lo que se trataba. Por supuesto, ellos no pudieron encontrar nada en sus propios escritos, pero fueron a los de Daniel. Y encontraron que él decía así: viene una piedra, la estrella de Jacob se levantará. Y por esto conocieron que había algo por suceder. Todos ellos han de haber orado y se fueron a dormir, discutiéndolo juntos. Probablemente han de haber soñado esa noche que el Rey de Reyes había nacido en la tierra. 66. Se nos hizo saber en un reciente recorte de periódicos acerca de los magos, que cuando esas tres estrellas se alinearan y formaran una estrella, ese Mesías estaba entonces en la tierra. Y ellos de hecho eran judíos que estaba allá estudiando, adquiriendo su educación en astronomía. Así que cuando vieron eso, ellos supieron que Jesús había sido, pero han de haber hecho lo imposible para saber qué hacer. ¿Y cómo? ¿Y quién iba a ir? Todos querían ir, todos. Pero siempre toma, como lo dije antes, tres personas como testigo para testificar, para regresar y decirle si es la verdad o no. Así que, ¿qué hicieron ellos? Cargaron sus riquezas, cargaron sus regalos y todo para llevárselos a él. 67. Me pregunto en esta noche, hermano, hermana, si nosotros algunas veces, o siempre, estamos tratando de ver cuánto podemos obtener para nosotros mismos, cuando nosotros debiéramos de estar dando lo que tenemos para Cristo, ¿eh? No aprendiendo para ver cuán listos podemos ser y cómo podemos engañar al otro compañero, pero aprender cómo todo lo que tenemos lo podemos rendir a él.
Si Dios me diera un sueño, ni siquiera lo creería. Yo he escuchado decir esto a algunas personas, algunas gentes. Yo no creo en sanidad divina, dicen otros. Le estaba enseñando a una persona el otro día acerca de esto y me dijo, a mí no me importa cuántos doctores pudieran firmar sus nombres. A mí no me importa cuántos tú nombres y lo que aconteció y cuántos más. Yo no lo creo, yo no lo creo. Y le contesté, ciertamente que no, porque no se les es dado a usted. Sanidad divina no fue enviada para incrédulos, fue enviada a creyentes. Cristo es para creyentes. El Espíritu Santo es únicamente para aquellos que creen, no para incrédulos. No fue dado para ellos, es una piedra de tropiezo para ellos. Siempre será, siempre fue. No es para incrédulos. Es para aquellos que creen. Así es. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo concluimos con el glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos en los párrafos 68 de este mensaje titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorar. El servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1963. Nos pedimos con una oración, mis amados hermanos. Muchas gracias, Padre Eterno, por una vez más, Señor, por este alimento glorioso, alimento especial de águilas que tú nos estás proporcionando, Padre. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta durante 7 veces, oh Padre. Y eso era la manifestación del Hijo del Hombre, porque tenía que cumplirse todo, Padre. Como dice Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Él estuvo presente, Señor, cumpliendo tu palabra, y por eso vino en la escena a revelar todos los misterios, revelando los 7 sellos, desnudándole a Satanás y conociéndote a ti más cerca, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena también, Señor, juntamente, te agradecemos por este alimento especial de águilas, oh Padre. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. Te lo pedimos, Padre amado, que nos unjas en cada momento, en cada instante, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Reina, hermano José. Shalom a todos. Amén. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Shalom. Bendiga. Shalom. Hermana. Hermana Erika, hermana Margarita. Hermana José, Dios los bendiga. Shalom. Dios les bendiga, hermana Reina. Dios te bendiga. Amén. Shalom, shalom para todos, mis amados hermanos y hermanas. Amén, Dios lo bendiga.